Hola, aquí estamos en el segundo vídeo de preguntas y respuestas que, como ya contamos en el anterior, hicimos un vídeo donde veíamos preguntas, nos hicisteis vuestras preguntas y fueron muchas, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Cosas que por un lado estoy agradecida porque es bueno que os guste la participación y que queráis participar con nosotros. Y a nosotros nos encanta responder vuestras preguntas y veis que estáis animados con las cosas que proponemos. Pero claro, no nos cupieron todos en la primera parte, así que vamos a hacer una segunda y quién sabe si tercera, cuarta, quinta, porque esto sigue. Habéis seguido haciendo preguntas y os animo a que sigáis haciendo preguntas. Las podéis hacer en el vídeo que pedimos preguntas, no en los comentarios de este, sino en el vídeo que voy a poner por aquí arriba. Aquí voy a poner un simbolito de esto de la I que se ve medio transparente. Si pasáis el ratón por encima, pues se tiene que ver. Le dais ahí y os lleva al vídeo de las preguntas. Y ahí escribiendo un comentario, ponéis la pregunta que sea. Así que vamos ahí a esta segunda parte. Vamos a seguir tal y como lo dejamos la última vez. Como pasó la última vez, pues vamos a intentar responder todo o casi todo. Si alguna no la respondemos es o porque ya se ha respondido, o porque quizás no la vemos apropiada, lo que sea, pero la mayoría de las veces porque ya se ha respondido. Así que ahí vamos. Primera pregunta de Rubén Valkyrie. Dice: ¿qué opinan sobre los emuladores versus consolas? En el ámbito retro, ¿prefieren hacer mil maravillas para conseguir la consola original o no les importaría usar emuladores? Tenemos un vídeo entero de eso. Efectivamente. Hablando precisamente de emuladores, que es mejor, consola y demás. Yo creo que mejor respuesta que el vídeo entero, más detallado, no vas a tener. Pero resumiendo mucho, siempre que se pueda preferimos jugar con consolas originales, pero los emuladores no tienen nada de malo y también se disfruta. Incluso puedes poner tú aquí por aquí un link o algo del vídeo, ¿no? Sí, se puede, pero pinchar y tal es un poco complicado. Bueno, en la descripción. En la descripción, sí. O si no, igualmente en esto de la I de por aquí, puedo poner un enlace al vídeo de las emuladores o al final del todo, en los vídeos recomendados, ahí lo pongo, ¿vale? Pero vamos, que no estamos resumiendo mucho, no estamos en contra de la emulación, es una herramienta más y para, en ciertos casos va bien. Lo que pasa es que nosotros preferimos siempre que se pueda, jugar en la consola original. Claro. Lo bueno que tienen los emuladores es que, como te puede bajar la ROM que te dé la gana, sirve muy bien para conocer catálogo de una consola o para jugar a juegos que no te puedes costear porque son caros, porque son raros, por lo que sea. Así que está bien el tema. O para conocerlos. Ahí está todo explicado en ese vídeo. Eso, en el vídeo está todo súper explicado. O sea, así que, siguiente pregunta. De Andrew Banding, dice, pregunta: ¿creen que Sonic Project 2017 vaya a contar con un roster de personajes de más personajes jugables, además de Sonic moderno y Sonic clásico? Bueno, tengo que decir que, por un lado, tengo un poco de dudas respecto a esto del Sonic 2017, porque se dijo que sí que iba a haber un personaje nuevo, pero la información vino de un artículo traducido de japonés y ya está, solo esa fuente. Que cuando se traduce de un artículo de japonés y no lo traduce alguien profesional, normalmente se suelen traducir con Google Translator, pues suele haber bastantes problemas. Digamos que las traducciones no son exactas. ¿Eso qué quiero decir? Que yo personalmente tengo mis dudas de que realmente vaya a haber un nuevo personaje en Sonic 2017. Tal y como lo veo, Sega está un poco jugando a lo seguro. Está jugando a lo seguro, por un lado, dando a los fans clásicos lo que quieren con Sonic Mania, y a los fans modernos barra Adventure lo que quieren con el Sonic Project 2017. Arriesgarse a poner algo que pueda ser rechazado como un personaje radicalmente nuevo, o quizá también se ha rumoreado por ahí, ya que sale Sonic clásico, sale Sonic moderno, meterán al Sonic de Sonic Boom. No lo veo. Si lo hacen, desde luego no sería bueno para Sega. Otra cosa es que a mí me gustaría verlo o no. Eso ya es otro tema. A mí personalmente me gustaría ver tanto al Sonic de Sonic Boom como un personaje nuevo, porque me encantan los personajes nuevos. Pero por regla general a la mayoría de la gente no le gusta. Pues suele haber críticas, sobre todo en lo que son los críticos de videojuegos generales, no tanto en el fandom de Sonic. Así que yo creo que no, que oye, si me equivoco, mejor, porque prefiero que lo haya. Me encantaría ver algún personaje nuevo, porque hace mucho que, exceptuando a Sticks de Sonic Boom, no vemos ningún personaje nuevo en la franquicia y se echa de menos. Pero bueno, habrá que esperar para que dé más información. Pues yo, antes de salir este tráiler de Sonic 2017, lo que teníamos de informaciones era que era un Sonic Adventure 3. Es decir, había rumores y cosas de que había en desarrollo un Sonic en 2D, como los antiguos, y un Sonic Adventure 3. Entonces, lo del Sonic clásico como los antiguos es Sonic Mania.
y este Sonic 2017 huele muchísimo a Sonic Adventure. Entonces es bastante probable que durante algún momento del desarrollo se llame Sonic Adventure 3, o que incluso todavía Sega se esté planteando la posibilidad de llamarlo Sonic Adventure 3, y por eso todavía no tenga nombre, lo estén teniendo en consideración. Entonces, cuando estaban esos rumores, cuando todavía no se había visto el tráiler ni nada, yo dije, oye, pues estaría bien un Sonic Adventure 3 con varios personajes jugables y que uno de ellos fuera el Sonic clásico. Como si fuera un personaje más. Igual que en Generations están separados, pues por algún motivo, pues además de otros personajes, igual que en Sonic Adventure había diferentes de personajes, pues uno de ellos fuera Sonic clásico. Salió el tráiler y acerté lo de Sonic clásico, que iba a estar. Pero oye, a lo mejor he acertado también en lo de que haya más personajes. No. ¿Quién sabe? Hombre, yo que sean jugables otros personajes que ya están establecidos en la saga, como Tails, Knuckles y tal, sí que lo veo probable. ¿Si es un Sonic Adventure 3? Si es un Sonic Adventure 3, aunque no sea así de nombre, sino lo que es el concepto base, sí que lo veo bastante probable. La duda es la información esta de un nuevo personaje. Personaje nuevo, como fue Silver en su día, o Shadow y tal. Tengo mis dudas por esto que he comentado, pero oye, que si lo ponen, estupendo, ¿eh? Siguiente pregunta, de Jory Folk. ¿Cuáles son vuestras mascotas favoritas de los videojuegos dentro del universo retro de personajes olvidados, sin contar a Mario y Sonic? ¿Por qué se les ignoró tanto o no llegaron a tener continuidad en el tiempo? Hombre, si contar a Mario y Sonic, ya diciendo olvidados, automáticamente descuentas a Mario y Sonic. Pero bueno, empieza tú. Hombre, yo tengo muchos, porque me encantan las mascotillas de estas típicas de los 90 y sí. Personalmente me duele mucho que no sigamos teniendo Ice World Gym, que no sigamos teniendo a Sparter, parte de Rocket Knight Adventure. Personalmente también me gustan mucho otros más obscure, como por ejemplo Cool Spot, aunque Cool Spot entiendo que no siga, porque lo que es el diseño de personajes no es muy llamativo y tal, lo que me gusta es el juego en sí. Y además era un acuerdo publicitario con 7-Up, así que lo veo más tal, pero aún así me gustaría que siguiera habiendo juegos de Cool Spot. Radical Rex, por ejemplo, que es muy desconocido, a mí me encanta, es un personaje que me gusta muchísimo. Hex también es un personaje que me gusta mucho. La verdad es que hay bastantes personajes de aquella época que los he hecho falta. Uno que la mayoría de la gente odia, pero a mí sin embargo me cae bastante simpático, es Awesome Possum. Que la gente dice que es uno de los peores juegos de Mega Drive, pero a mí sin embargo me encanta. Y sobre todo por el carisma del personaje, que es como una zarigüeya que no se calla y es muy típica de los 90, la verdad. Así que por mí, si tuviera que escoger uno, solo diría Ice World Gym. Pero si puedo extender un poco más la lista, pues de entre esto y oye, hay muchos más también que podría meter. Spyro, por ejemplo, Spyro. Realmente no es que esté muerto porque están ahí los Skylanders, pero juego solo con Spyro ya hace mucho que no hay y me gustaría que los hubiera. Y ahora acaba de volver Crash, por ejemplo, que también está bien. Yo a mí me gusta mucho Dynamic Heady, aunque más el juego, el personaje bueno está bien, pero el juego era lo que movía ahí. Pero bueno, yo entiendo que eso fue un relámpago, un destello, y no creo que sea un juego que deba o procede a tener unas secuelas, a lo mejor un remake hoy en día, no sé, pero tal y como están los juegos de plataformas hoy en día, no creo que que estuviera bien devolverlo, o que funcionase bien. Veremos a ver ahora qué pasa con Crash. Pero vamos, el que más echo de menos, sin duda, es Alex Kidd. Alex Kidd porque, bueno, no por el rollo este de que era la mascota de Sega y demás, sino lo que es el personaje. Personaje. Vale que no todos sus juegos son de la misma calidad, también se le metió en juegos que no estaban a la altura, o cosas así, se le sobreexplotó un poco, pero yo creo que podía haber dado algo más de juego, sobre todo en los 90, con esa hilera que pretendían hacer de meter al Skid en mundos de otros juegos de Sega, como hicieron con el Skid in Shinobi World, que se supone iba a ser el primero de muchos. Imaginaos al Skid en el mundo de Sonic. Pues ese tipo de cosas es una pena que no se siguieran haciendo. Hoy en día no sé si funcionaría, no creo. Tal y como están las cosas, no sé. Quizá como una especie de Mario de Sega. Pero el problema es que Sega en plataformas ya tiene a Sonic y hoy en día las plataformas no tiran demasiado. Así que no sé si funcionaría hoy en día. Pero yo desde luego al Skill le echo de menos. Yo no lo he dicho porque para mí no las considero olvidadas. Pero por favor, las franquicias clásicas de Rare, Battletoads, Conker, Banjo, los de Jet for Gemini, esos, por favor, que vuelvan. Por fin. Eso. Aunque ya para mí no están olvidados, porque por ejemplo, Conker tiene el Young Conker este, aunque sea un
pero está ahí medianamente vivo. Pan yo lo tuvimos entre 60 y siempre hay por ahí rumorcillo y tal, y se supone que es la mascota de Rare y tal. Debajo del todo lleva habiendo rumores un montón de tiempo y yo sigo creyendo que eso, si no está en desarrollo, ha estado en desarrollo para Xbox One, y si no va a salir es porque son unos hijos de puta los de Microsoft, pero está ahí algo. Pero no los considero muertos del todo, o al menos para mí sigue vivo, quiero pensar que siguen vivos. Los Battletoads, por ejemplo, ahora han salido en el recopilatorio de Rare Replay y están en el Killer Instinct. Algo es algo, ¿no? Pero si eso los meto, por favor, tráemelo ya, 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 ya. A ver, más preguntas, que me vuelvo loca. Samuel López Checa, se me traba la lengua, dice: hola, llevo no mucho tiempo jugando y coleccionando retro. ¿Me recomendáis algún foro para hablar de nuestro hobby favorito? Como una comunidad seria y agradable, nada de troll. Gracias de antemano. Yo te digo que los foros, yo dejé de entrar en ellos directamente. Yo me movía antes por foros de estos de retro y cosas así, y dejé de entrar en todos. Incluso foros grandes tipo Vandal o Medistation y demás, dije, se acabó. Entonces ya solo entramos en el forillo nuestro, que somos tres o cuatro amigos allí, no hay más. Básicamente porque me harté. Me harté del ambiente que había en estos sitios y no recomiendo a nadie entrar, y menos si vas buscando que no haya trolls o haters o gente que está un poco tocada del ala. También vas a encontrar gente buena, claro, pero el problema es que también vas a encontrar mucho de esto, gentuza, y no lo recomiendo, desde luego. Yo desde que tengo Twitter no echo de nada de menos los foros. En Twitter vas buscando gente de tu misma cuerda, el tema retro, o sea, gente que hay montones de cuentas específicas para retro, cuentas de webs o sitios de fans, cosas así. O sea, tú busca los temas que te interesen en Twitter y ahí los vas siguiendo y vas viendo lo que dicen, y el que no te interese, pues lo dejas de seguir, y si te aparece un troll, lo bloqueas. Nada más fácil que eso. O sea, él lo puede confirmar, como acabamos de hartos de foros. Y desde que estamos en Twitter, la verdad que muy bien. Pues ya digo, cuando aparece algún tonto lanzando mierda o insultando o cualquier cosa de esas, bloqueo y se acabó. Si quieres evitarte todo eso, pasa de foros y quédate en Twitter. Bueno, yo la verdad es que foros de coleccionismo y tal, por lo que ha dicho él, tampoco es que haya rondado mucho. Si así se me ocurre foros, ya no te digo que es bueno o malo, porque ya digo, no los he rondado demasiado. Recuerdo Beta Cero, que era un foro de coleccionistas muy hardcore. Recuerdo Zona de Pruebas, aunque ese es más centrado en microordenadores y tal. Antes también estaba el de Briconsola, pero cerró. No sé, son foros que existen o existieron. Que te encajes allí o no, eso ya depende de ti. Pero existir existen. Ah, también están los foros de EOL, del otro lado, la parte retro. También tiene bastante comunidad, hay bastante gente. Pero lo mismo dicho, no puedo decirte que sean buenos o malos foros, porque eso depende un poco de tu experiencia y cómo encajes con la gente de allí. Así que bueno, prueba si quieres probarlo, y si no, pues lo que haya dicho Raquel, la verdad es que lo de Twitter es muy buena opción. Yo desde luego es mi red social favorita, y créeme que conozco muchas que trabajo de eso. Siguiente pregunta. The Lord Poncho Mal, a este lo conozco, diciendo: teniendo en cuenta el rumoreado crossover de Mario y los Rabbids, y que estos ya dejaron comatoso a Rayman y van a intentar asesinar a Mario, ¿debería Sonic tener miedo por si luego van a por él, Mucho van a tener que desayunar y fuerte los Rabbids para asesinar a Mario. Sí. Que no. Eso son, pues bueno, ahora Nintendo está más abierta a esas cosas y vais a ver a Mario metido en muchos fregados raros. Pero ¿qué van a hacer los Rabbids con Mario? Y encima con Mario, que Mario tiene 10.000 facetas distintas, pues será una más. Tantas otras. Ya está. Primero tengo mis dudas de que ese crossover de Mario y los Rabbids exista, porque es muy descabellado. Pero si existe, basta ahí y ya está. Igual como aquel juego de Mario Basket, por donde estaban los personajes de Final Fantasy. ¿Pasó algo? Por lo mismo. De hecho, sí. La mayoría de la gente no recuerda. Y con Sonic lo mismo, ¿eh? Sí. Si mañana sacaran, yo que sé, un juego de móviles o algo así de Sonic y los Rabbids, ahí se va a quedar. De hecho, no sería mala idea, porque Sonic está haciendo colaboraciones dentro de Sonic Dash con los Angry Birds y con Hello Kitty ahora mismo, y le está yendo bastante bien. Y no afecta a la serie principal. En absoluto. No está muriendo nadie. En absoluto. Así que mira, si trae dinerito, pues bueno para la compañía, ¿no? A ver, siguiente pregunta. De David Rodríguez, dice: ¿cuáles son vuestros tres videojuegos favoritos por consola de sobremesa, por el cariño y la impresión que os causó en su momento desde los 8 bits hasta las actuales? Que tuvierais vosotros claro, y cada uno sus preferidos. Puf,
Estos son tres juegos favoritos en general. Dice por consola. Estos son muchos. Ah, tres juegos favoritos por consola de sobremesa. O sea, no podemos meter portátiles. Es que son muchas consolas. Bueno, pero podemos decir las principales. Bueno, las principales. ¿Y cuáles son las principales? Todas. Yo qué sé. NES, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, Nintendo 64, Saturn... Bueno, es que son muchas. Si te vale con algo general, de entre todas... Bueno, vale. Más cortito. Eso se puede hacer un día un vídeo sobre eso concreto, pero... Aquí es que no vamos a tirar una hora, nada más que cada uno con cada consola que hay. Bueno, pues así en general, mis tres juegos favoritos de todos los tiempos, juntando todas las consolas y tal... Son uno, Sonic 2 de 8 bits, el de Master System, otro, Chrono Trigger, y el tercero estoy en duda, porque depende del día que me pille, digo una cosa u otra. Pero hoy voy a decir Star Fox 64, Lylat Wars. Yo por decir uno de cada una de mis sagas, pues sería Sonic 3 and Knuckles, que es el que más me gusta en general, el Resident Evil 1, y de Mortal Kombat estaría entre el Trilogy y el 9. Aunque el Trilogy, pues claro, le tengo más cariño porque llevo más años jugando. Pero por lo menos eso es uno cada uno de cada una de nuestras sagas. Que nos apuntamos lo del otro, para hacerlo consola por consola. Sí, no es mala idea hacer vídeos de nuestros juegos favoritos de X. Y ahí hablamos más, ¿no? Y hablamos de más juegos y tal, no es mala idea. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, que son muchas. A ver... Dice... Payito y un montón de cosas en japonés que no entiendo. Dice... Hola, antes de nada, felicitados por vuestro gran canal, porque creo que aporta mucho a la comunidad gamer o retrogamer de YouTube, puesto que se ve que tenéis unos conocimientos que a veces yo me entero de cosas que ni sabía. Y bien, mi pregunta es, ¿qué opináis del tipo de coleccionista que con el tiempo coge toda su colección y la vende porque se aburre de coleccionar? O para sacarse un buen dinero, exceptuando que lo necesite para comer. ¿No creéis que muchos coleccionistas se terminan cansando y pasan por venderlo todo? ¿Vosotros habéis planteado vender la mitad de vuestra colección en algún momento, por ejemplo? Un abrazo, pareja, y a seguir así. Bueno, pues primero, gracias por las cosas bonitas que nos dices hoy. Y bueno, lo segundo, lo de coleccionar. Yo, ya te digo, me tengo que ver muy mal para plantearme vender no la colección, sino un juego solo. No. Bajo ningún concepto. Antes prefiero ir a pedir al metro para comer que vender mis juegos. Porque es que no es el hecho de los juegos en sí. Es todo lo que hay detrás. Y los recuerdos, la vida, el todo. Yo no podría desprenderme de mis juegos, sinceramente. De ninguna de las maneras. Yo tendría que verme en una necesidad muy grande de, yo qué sé, de tener hijos y no poder darle de comer. Decir, bueno, pues es que no es por mí, es que es por ellos. Entonces sí, pero no. No. Esto es que depende mucho del caso, ¿eh? Que hay muchos casos distintos y bueno, hay quien lo hace por necesidad. También le pasa mucho el típico caso de yo es que tenía mi colección y me dijo mi mujer o la colección o yo, cosas así. O no tenía sitio o me mudé y tal. Pero vamos, no suele hacerse tanto por necesidad. Se hace también mucho, pero cuando se vende una colección entera así, de golpe, porque a lo mejor puedes vender algún juego suelto que te interese menos o que tengas repetido o demás, cuando por necesidad, pues... Pero, cuando se coge este caso concreto que tú dices, porque yo creo que sea a qué te refieres, de que la gente que coge además a un montón de juegos y cuando se aburren los vende, esto pasa mucho por lo que decimos de... cuando se empieza a meterse uno en el retro, no por los juegos en sí, sino por... digamos, seguir la moda. Por seguir la moda. Es decir, yo enseño este juego en un foro, en Twitter o lo que sea, y la gente, ¡oh, ah, qué guay! Pues entonces lo que están buscando no es el juego en sí, sino esa aprobación social. Que por desgracia hay mucha gente que lo hace. Entonces, claro, si tú te metes en eBay y dices, bueno, si compro este juego que vale 200 euros, la gente va a flipar, ¿no? Llegan, lo compran, lo meten en una caja, perfecto, nuevo a estrenar, sellís un todo selladito, le hacen las fotos que quieren y demás. Normal que un día llegue que se aburre cuando ya nadie venga a dorarle la píldora por tener ese juego y lo vendan. Y pues esto ya a mí no me sirve para nada y lo vendo. Muchas veces pues o no recuperan su dinero o a lo mejor pues sacan algo más, pero hay gente que lo hace. Entonces por eso yo lo digo siempre, digo, no os metáis en esto simplemente para seguir la moda o para decir mira qué bonito, para tenerlo ahí en una estantería, porque no lo vas a apreciar, lo que dice ella.
Nosotros hay juegos, pues bueno, a lo mejor los que hemos comprado más recientes, pues todavía no les hemos cogido más cariño, pero hay juegos, por ejemplo, me dices, un Sonic 3 no vale mucho. Sonic 3, pues tú me dices que puede costar un Sonic 3, 30, 40 euros de Mega Drive. Pero yo mi Sonic 3 no lo vendía ni por todo el oro del mundo. A mí me viene ahora un magnate de por ahí del petróleo y me dice, te doy 200 millones de euros por tu Sonic 3 de Mega Drive, es el mío, el de toda la vida, y no lo vendo. No, porque lleva toda la vida conmigo. Porque es un juego que lleva toda la vida conmigo. Oye, si algún día se me pierde, se me rompe o lo que sea, pues mala suerte. Pero porque yo me haya desprendido de él, no, porque luego me daría pena. En fechas recientes hemos ido recuperando todos los juegos que en algún momento en su época pues cambiamos o vendimos, pero porque no quedaba otra solución para ir consiguiendo otros juegos. Lo que me pasaba a mí. Hasta cierto punto, ya en la época de PlayStation, así que dije, se acabó. Yo aquí ya ni vendo juegos, ni cambio, ni nada. Voy consiguiéndolos como pueda, aunque me cueste más, porque es que los echaba de menos. O sea, estoy hablando de la época de Saturn y PlayStation. Ya llegué yo a esa conclusión. Es decir, es que, claro, yo me quedo la Master System cuando me compro la Mega Drive y yo quiero seguir jugando la Master System. Yo me compro la Saturn y quiero seguir jugando la Mega Drive. O sea, yo seguía jugando con las consolas que tenía, aunque hubiera pasado ya su época. Y si hubiera vendido, cambiado de juego, pues luego los echaba de menos. Digo, yo, pues me apetecía echar una partidita este ahora y no puedo. Pues llegó un momento que dije, se acabó. No vendo ni cambio más. Y desde entonces, pues lo he conseguido mantener por suerte. Tanto con juegos como con consolas. Bueno, consolas no he vendido nunca ninguna. No, yo tampoco. Mía de las mías. Nunca. Lo que sí que alguna vez hemos vendido juegos que hemos comprado específicamente para Para vender. cambiar. O para O vender cambiar. o cosas de Exactamente. esas. Cosa de que Cosas vas que a no un nos caso y ves un juego interesen. que tú ya tienes o que no te interesa, pero que dices, mira, Yo esto yo lo puedo cambiar le por puedo otro. cambiar, le puedo dar Otro que me salida. interese. Pues sí. Eso sí. Pero nuestros, de nuestra colección, no. Nunca. Incluso muchos de esos que hemos cambiado y tal, luego nos hemos arrepentido. Sí, de hecho me pasó con el Super Castlevania de Super. Conseguí uno, a ver, a mí el juego me gusta y tal, pero no pretendía tenerlo yo para mí. Digo, pues este juego es caro y bueno, pues lo puedo cambiar por otro que esté buscando más. Y lo tuve un tiempo ofreciéndolo para eso, para venta o para cambio, para ver si podía sacar otro que me interesase más. Y al final, pues me lo cambiaron y lo acabo echando de menos. Ahora me gustaría tenerlo y vete tú a encontrar uno. También nos pasó con la Lynx. También, eso Tuvimos sí una que me Lynx. arrepiento mucho. Una Lynx. Esa sí que hubo que venderla más por cierta necesidad en un momento dado. Pero vamos, la compramos ya pensando en ello. O sea, en cambiarla o venderla y demás. Lo que pasa que después de un tiempo de tenerla ahí y que nadie le interesase, pues ya me empecé a plantear quedármela. Y de hecho me la habría quedado de no ser por que hacía falta. Pero estaba nuevecita con su caja, con dos juegos impolutos y bueno, al final hubo que mal venderla por desgracia y no nos la pudimos quedar. Ya la echamos de menos. Claro, son cosas que pasan. Pero vamos, que ya te digo, de nuestra colección, si alguna vez nos ve por algún foro vendiendo, cambiando lo que sea, no son cosas de nuestra colección, nunca. Son otros tipos de cosas. De hecho, nunca nos ha llegado el caso de tener uno destrozado y conseguir uno mejor y vender destrozado, ¿no? Ni eso, hasta los destrozados los queremos. No, porque a lo mejor ese destrozado lleva contigo 15 o 20 Por eso. años. Entonces dices, pues bueno, aunque haya conseguido uno mejor estado, ¿qué voy a hacer? Y encima suelen ser, dices que me van a dar 5 euros por esto. Porque no sean juegos que no valgan mucho. Pues te lo quedas. Eso. Más preguntas. De Carlos García. Dice, hola, mi pregunta es sencilla. Una vez me escribiste en un comentario que alguien estaba desarrollando un cable HDMI para Mega Drive. ¿Podrías dar más información al respecto? ¿Quién lo está haciendo? ¿Tardará mucho? Yo quiero. Un abrazo a los dos. Bueno, aquello era unos chavalitos estadounidenses que lo estaban haciendo un Kickstarter, para fiémoslo. Al final, no sé qué pasó, que el Kickstarter se financió, pero al final lo que han sacado a la venta no es HDMI, sino componentes. Y lo están vendiendo en su página web. Así que es eso. Es un cable de componente para Mega Drive. Lo que no sé es si luego habrá gente que habrá seguido haciéndolo y tal. Lo que sí hemos descubierto en fechas recientes es que venden convertidores. Que tú le metes el conector, El RGB. RGB, el cable RGB de la Mega Drive, y te lo pasa a HDMI. Y además, Se ve muy si lo bien. has hecho de ciertas formas, o sea, por ejemplo, utilizando un tipo de cable concreto modificado, o incluso si ya te metes a modificar un poco la placa, la Mega Drive, pero con modificaciones que no son muy complicadas, o sea, no tienes que cambiar ningún chip ni nada, simplemente corto una pista aquí, le pongo tal. Ya con eso se ve, pero brutalmente bien, en cualquier tele de estas de ahora. Por eso,
hemos dicho muchas veces lo de que no huyáis de las teles de ahora para las consolas retro, no os quedéis solo en las teles de tubo, porque si lo hacéis bien, podéis conseguir que se vea muchísimo mejor. Porque, bueno, nosotros sabemos de gente y lo hemos visto como haciendo cuatro tonterías a la consola, se ve infinitamente mejor. ¿No? Tenemos casos bien cercanos. Sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí, pues como esta tele es pequeñita, tampoco sentimos mucha necesidad de hacer eso. Nosotros la Mega Drive tenemos puesta, por ejemplo, por RGB y prácticamente todas las tenemos puestas por RGB, excepto las modernas, claro. Las tenemos por componentes o HDMI. Pero se nos ven bien, porque como no es una tele muy grande, no lo echamos mucho de menos. Se puede ver mejor. Ya digo, con cuatro cosas que le haga, se puede ver infinitamente mejor. Pero yo que sepa, ahora mismo de HDMI, lo único que hay son estos convertidores, que la verdad que no sé ahora mismo dónde... Se supongo que a lo mejor por ahí en eBay. Sí, en eBay. Yo lo he visto en Amazon. Convertidores de SCART a HDMI. Eso para Europa, para América no sé. Porque el Euroconector no sé si allí está. Debería. No sé si da igual. En lo que es un cable RGB de Mega Drive europeo, te vale para Genesis o para las japonesas, por ejemplo. No en todos los casos, pero en la mayoría de las consolas lo que es el cable vale. Luego ya lo metes tú por ahí al HDMI y debería funcionar. Debería, pero bueno, con eso... Ya haremos un vídeo de todas estas cosas. Sí, eso ya lo explicaremos con pruebas y lo enseñaremos todo bastante bien. A ver, otra pregunta. De JManuel81. Dice, ¿qué te parecen los cuatro nuevos luchadores de Super Street Fighter 2? ¿Y qué opinas de los 40 megas de la versión de Mega Drive? Bueno, yo la verdad es que en su momento... Lo que voy a decir es una cosa un poco extraña porque a día de hoy ya no pienso lo mismo. Pero en su momento, cuando vi por primera vez el Super Street Fighter 2 en la revista, me enfadé. Porque ese no era el Street Fighter de mi infancia. Bueno. Sí, era así pequeñita y ya es, creo que es el primer recuerdo que tengo de pensar de que le han hecho esto, ya no me gusta. Pero luego, cuando soy más mayor, no le veo nada de malo. Son personajes que están bien, que añaden al juego y bien. Claro, no es que te quiten, otros, no es que te quiten otros para poner eso. No. Bueno, pues mira, pues están ahí, son nuevos. Además, yo creo que Cami, por ejemplo, ha tenido bastante calado. Sí, Cami... Eso recuerdo de verla. Recuerdo de verla en la revista y decir, pero ¿por qué nada más que sacan fotos de esta tía que es Guilen tía? Yo quiero jugar con Blanca. Yo siempre juego con Blanca, quiero a mi Blanca. Y ya está. Eso, que yo qué sé, que tendría 8 o 9 años. Tampoco tenía mucho razonamiento. Rara la convención anime o de juegos o lo que sea que no va alguien cosplayado de Cami. Yo creo que es un personaje que han calado y han gustado. Uh-huh. Y lo que es el juego, el Super Street Fighter, esos 40 megas, pues bueno. Yo me acuerdo ya en las revistas, antes de jugar al juego, de probarlo, ya decían, hombre, parece mentira que este juego ocupe, o sea, tenga, o sea, 40 megas. Entonces los 40 megas se utilizaban como si fuera potencia o algo así, ¿no? Una línea de medida. Me parece mentira que este juego sea de 40 megas y otros que no son tan, no ocupan tanto, pues parezca que aprovechan mejor la máquina. No, por ejemplo, en Mega Drive pasó mucho lo comparaban con el Mortal Kombat 2. Y, ¿no? Y el Mortal Kombat 2 era un 32 y... ¿O eran 16? No, eran 16 el Mortal Kombat 2. 32 es el 3. Y decían, oye, pues le da un buen repaso, ¿no? Pero vamos, que son chorradas de megas. O sea, porque un juego ocupe 40 megabits de aquellos de la época, no va a ser mejor o peor. Es que... Te pueden meter un sample de audio real que ocupe ya 39 de los megas y el mega que sobra pues sea el juego. Eso no tiene nada que ver. Eso es algo que uno aprende con los años, es decir, pues oye, entonces nos lo vendían como potencia, como hoy en día los teraflops y las resoluciones y todas estas cosas, siempre están con algún tema nuevo y pues entonces eran los megas. Y porque sea de 40 megas pues tampoco va a tener ningún misterio. Eso sí, eso complica, por ejemplo, utilizarlo en un flashcard. No todos los flashcards corren el Super Street Fighter de Mega Drive, ni el de Super Nintendo, pero porque necesitan el mapper para, digamos, acceder a todas las ROMs que lleva el cartucho, que no son pocas. Pues eso. Por lo demás no hay más que comentar, ¿no? Digo que yo juego, sinceramente, cuando juego a Street Fighter, prefiero jugar al Street Fighter normal. Sí. A Street Fighter de Mega Drive 2 normal. Más que al Super Street Fighter. Yo también. Yo en Mega Drive prefiero el normal, el Championship Edition, pero porque la música es tremenda. Me encanta cómo suena. Tanto que dice la gente del sonido de ese juego, los efectos de sonido sí suenan un poco a lata. Pero la música de la versión de Mega Drive me encanta, cómo suena. Pues eso.
No, yo siempre juego ese porque es el que he jugado siempre y es el Street Fighter 2 de mi infancia. Así que ya está, me da igual que los haya mejores juegos a ese punto. Pues que eso ya así de simple. Tampoco es que sea muy fan de la saga de Street Fighter, así No, que tampoco. Ya sabéis que juego y soy ya más de está. Mortal Kombat. De vez en cuando, cuando se me apetece, ya está, que no soy hardcore. Vamos, que mi opinión no la tengáis en cuenta porque no No, tengo no, ni puñetera ni la idea. mía, ni la mía, que ya sabéis que yo soy lo mío es Mortal Kombat. Pues eso. Siguiente pregunta. De Jacob Cantero García dice: esta pregunta sería para los dos. ¿Qué opinión tenéis acerca de la PS4 Pro? ¿Creéis que esta generación ha sido un engaño, la peor generación de todas? Porque en mi opinión, esta consola sobra en esta generación. Ya hablamos en el anterior de la Play 4 Pro, esta Sí. está repetida. Ya hablamos de En la Play el 4 vídeo Pro. anterior ya lo explicamos. ¿Sobre que esta generación es un timo? Yo no lo creo. No, Está Timo. haciendo como todas, más o menos, con sus más y sus menos. Irregular sí, y rara sí, pero un Timo no. Tanto como un Timo no. El juego es muy La gente bueno. sabe, la gente hoy en día tiene información de sobra en internet para saber lo que compra. Que a veces me encuentro con alguien diciendo, bueno, es que la gente ha comprado esta cosa engañado. Bueno, pues si se ha dejado engañar es porque no le ha dado la gana de informarse, porque ya digo que hoy en día en internet te metes un poco, buscas y te enteras de todo. Tienes. Yo lo digo muchas veces, cuando nosotros contamos aquí algo y no lo creéis, no, nosotros no esperamos que lo creáis, y vosotros mismos a comprobarlo. Y tenéis internet ahí, nos estáis viendo por internet, tenéis ahí una fuente de información, no siempre fiable, pero para eso uno contrasta y busca en varios sitios. Pero hoy en día yo creo que la gente sabe perfectamente lo que compra, ¿no? El que vende su PlayStation 4 normal para comprarse la Pro y no tiene una tele 4K, pues yo creo que él sabrá ya, o debería saber, o estar informado, que no le va a servir de mucho. Pero bueno, pues eso ya cada uno hace lo que quiera con su dinero. Yo timo, timo, no veo aquí. Se ponen las cartas sobre la mesa y tú aceptas o no aceptas, punto. Claro. No te están. Nadie te Tampoco. ha puesto una pistola en la cabeza para que te compres la Play 4, la PlayStation No te 4 están Pro. obligando. Lo mismo digo con la Scorpio. Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que te compres la Scorpio. Claro. Si te la compras, si te gusta, te la compras y si no te gusta, no te la compras. Lo mismo. Ya está. No hay más vuelta de hoja. Siguiente pregunta, de Reliar. Dice: buenos días, me presento. Soy un jugador veterano de Santander. Tengo 38 años y la gran suerte de tener una novia y un hermano jugadores. Ante todo, quería felicitaros por vuestro canal. Sí, ya sé que es de Ash. ¿Se acuerda alguien de que es mío? Mira, Yo. está en el mismo caso que yo. No Sí. había hermanos jugadores, solo que me sacas unos años. Sí, bueno. Que sinceramente es uno de los pocos santuarios de tranquilidad y conocimiento de YouTube. En nuestro hobby podría citar también como ejemplo a Slóbulo y sus otros y sus dos canales. Coño, ya me he perdido. Si es que no veo un carajo. Dice: ya que soy de los pocos que hablan sin tapujos y con educación de lo que nos gusta y nos gusta jugar. Totalmente alejados de la gran mayoría de los youtubers que se denominan gurús de los videojuegos. Por cierto, sus vídeos suelen estar plagados de cortes porque no tienen la capacidad de realizar una charla continuada. Y solo hay que verles una pequeña temporada para saber que no juegan a ningún tipo de juego y se permiten el lujo no de opinar, sino de machacar y hundir en la miseria juegos que ni siquiera han probado. Personalmente, no considero malo a ningún videojuego de la historia. Ya sea porque se saca siempre lo bueno en cada cosa, o por el mero hecho de que cada juego tiene su gran o pequeño grupo de fans al cual adoran, ya sea porque fue un juego de su infancia, o simplemente porque están enamorados de su historia, el universo que nos propone, su guión, su música. Otra cosa es que cuando compremos un producto debemos exigir que tenga el menor número de fallos posible. Resumiendo, que aprecio en el alma vuestro esfuerzo con el trabajo que realizáis y vuestros vídeos, cuanto más largos, mejor que mejor. Perdón por la extensión y para no desentonar con lo que proponéis en el vídeo, voy con mi pregunta, que es para los dos. ¿Cómo hacéis la caza? Ya que es una parte muy importante y a veces divertida de nuestro hobby, es la búsqueda y adquisición de juegos para engrosar nuestra colección. Por supuesto, para jugar todos y cada uno de ellos, eso está claro. No entiendo nada a los coleccionistas que no juegan a nada. ¿Tenéis un listado de juegos que os faltan? ¿Y tiendas online, centros comerciales, etcétera, que vais mirando cada poco tiempo? Ya no os doy la turra más, que se me ha extendido demasiado. Y que son muchas las vivencias que nos hace pasar este gran mundo de los videojuegos del que formamos parte, lleno de experiencias gratificantes. En mi caso, desde que pude probar la Atari de mi primo hasta ahora, que me ha proporcionado tantas horas de diversión, ya sea en solitario, en pareja, en grupo, que, ¿cómo voy a decir una mala palabra? Un fuerte abrazo para los dos. ¡Ay, qué me ahogo! Respira, Un comentario muy largo. Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias por decir lo que siempre pensamos nosotros. No, personalmente pienso exactamente igual que tú. Esto hay que quererlo y no existen realmente juegos malos. Existen juegos que han salido mejor o han salido peor. Pero a todos hay que respetarlos siempre bajo cualquier a ella de hecho concepto. le gustan especialmente los juegos que son Sí. malos por ser malos, o sea, como algo aparte, no que todos los juegos que le gusten sean malos, sino cuando encuentra un juego malo le gusta porque le hace gracia. Me gusta, pues, Que es como las pelis de indagarlo. serie B, mola.
Sí, incluso hay juegos que se consideran históricamente malos Y a mí me encantan. y es que como hay que entenderlos. O sea, vale, una cosa es ser objetivo y decir, bueno, pues esto está mal, esto está bien, pero todo el juego en bloque es malo, pues mira, alguien habrá que le pueda sacar un provecho, ¿no? Eso siempre habrá que ver quién juega cada Que juego. a menudo se consideran juegos malos juegos que no se entienden. Y lo mismo no es malo. Simplemente es un juego que no ha sabido captar conceptos o que no va dirigido a ti. Es algo que pues, suele pasar mucho. Un caso de juego malo que yo siempre reivindico es el de Dolphins, de Nintendo DS. Juego de Dolphins. Ese de cuida delfinito, ¿no? Qué cosa más mala, una mierda de juego. Pues no. Tú luego te pones a jugarlo y dices, oye, este juego está súper pulido para el público al que va dirigido, tiene un montón de cosas interesantes y merece la pena probarlo, porque ya te digo que va mucho más allá de lo típico del género. Pero claro, tú eso te lo das a un jugador hardcore de los que juegan a shooter, se lo das y dices, vaya mierda de juego, qué juego más malo. Pues oye, ese juego luego se lo das a un niño pequeño y el niño pequeño flipa. Y no es que el niño pequeño no tenga capacidad para ver que el juego es malo, es que va orientado a ese tipo de público, es distinto. Una cosa Bueno, diferente. y la Y pregunta. sobre todo lo importante es lo que has dicho tú. Todos los juegos tienen detrás a gente que le gusta, gente que hay que respetar, gente que ha trabajado en el juego, que eso nunca se tiene en cuenta, que hay mucha gente que Y no es trabaja haciendo fácil. los juegos. Hacer juegos no es fácil, ni hacer un Pong es fácil. Y hay que apreciar eso, el esfuerzo y la dedicación de las personas, que ningún desarrollador, nadie, te lo puedo asegurar al 100%, nadie quiere hacer un mal juego. Cuando salen juegos no tan buenos, es por circunstancias que no se ha podido lograr lo que se ha querido. Ya sea por recortes de presupuesto, porque se les ha metido prisa, porque ha habido problemas de cambios en mitad del desarrollo, por mil cosas. Insisto, Pero no, nadie quiere hacer algo eso malo. no quiere decir que haya que echarle flores a todo, No. ¿eh? Hay que ser también objetivo. Que te pierdas la pregunta. Coño, es que ya no me acuerdo cuál era la pregunta. La Ah, lo de la pregunta, casa. ¿cómo cazamos juegos? Pues saliendo por ahí a ver qué te encuentras, básicamente. Tenemos los métodos tradicionales, pues yo qué sé, dices, un momento dado un juego, pues no, yo prefiero, por ejemplo, pasarme años buscándolo en plan a ver si lo encuentro barato. Siempre lo que pongo por delante es el precio, porque te hace más ilusión. Dices, bueno, pues yo podría entrar en eBay y pagar 60 € por este juego y ya lo tendría. Pero no, eso no mola. Eso dejamos como último recurso, cuando ya es algo que sabes que no vas a poder encontrar por ahí o que llevas ya muchos años y no hay manera. Y aún así siempre buscamos que sea lo más barato posible. Pero lo que más me gusta a mí, bueno, es. Bueno, no lo que más me gusta, ahora voy a decir cuál es el método de caza que más me gusta a mí. Pero bueno, lo que me gusta es. Pues mira, este juego de Mega Drive o de Master o de Super o de NES o de lo que sea, es decir, pues todos estos años que llevo buscándolo y de repente un día me lo encuentro, pues unos 5 €, una cosa así. Cada vez es más difícil, pero todavía se puede hacer, saliendo a buscar por ahí y lo que Tienda se en dice, Cash ir a Converter y ese cazar, tipo de cosas. por eso lo dice. Pero como decía, mi método favorito, el método que a mí más me gusta para cazar juegos, es quedar con gente que sepa de estas cosas, pues ya sea en una feria, en un mercadillo, en una tienda, como cuando vamos allí a Tecvía, cosas de estas, quedar con gente, verlos in situ, hablando con ellos, pasándotelo bien, jugando al juego con ellos, conociendo, y dice, mira, pues este juego, no sé si lo conoces, pero a ti que te gustan de este tipo, te va a gustar, ah, pues pónmelo a ver, y lo ves, y dices, ah, ostras, pues sí, la verdad que está muy chulo, y lo tienes ahí y tal, pues entonces sí, buscas y lo compras, y te lo llevas, es el mejor método. O el método que a mí más me gusta para cazar juegos, quedar con gente, hablar de ellos, que te lo enseñen, que te expliquen por qué les gusta y ver tú y decir, oye, pues si está bien o no, no me dé mi cuerda o de lo que sea, y a partir de ahí llevártelo o no llevártelo, o por lo menos apuntártelo en la lista para conseguirlo en un futuro. Eso, básicamente, y a sitios, a ferias o a tiendas donde los haya, hacerte tu rondita por los caches de cerca, a ver si pillas algo, que cada vez es más difícil, pero a veces cae algo, a veces hay cositas, y ese tipo de cosas. Que los juegos están para entretenerse, para entretenerse, y como más te entretienes es con otras personas, incluso aunque sean un juego para un jugador. A mí eso de estar jugando en la cueva, jugando siempre a juegos de un jugador ahí ni a oscuras, y yo lo mío para mí se acabó, eso no me gusta. Me gusta hablar con la gente y que ellos te enseñen juegos que no conocen, y tú les enseñas a ellos juegos que no conocen, y a partir de ahí aprendiendo, que es lo bonito de esto. Eso es. Ese tipo de cosas. No hay más vuelta de hoja. Más divertido lo que es el momento de la caza, que es eso. Salir a ver qué te encuentras, no pensando hoy me voy a comprar X. No.
Para mí vas y anda, mira este juego. Ay, yo lo he jugado de pequeña. Esto lo he probado en emulador y mola. O sí. Mira, qué portada mucho este juego de disparo. Y me gustan los juegos de disparo. O mira, este juego vamos nunca lo había visto. Me lo encontré y nunca lo había visto por ahí. Está barato, pues me lo llevo a probar. Cosas así. Eso, lo que merece la pena. El factor social y el factor sorpresa, básicamente. Para mí, tanto como la alegría de encontrarlo y eso, ya sabéis que lo que primo es el juego en sí. Pero oye, pues mira, si te lo encuentras por ahí de casualidad o en buenas circunstancias, pues es un añadido. Por eso digo yo siempre que no busquéis realmente juegos, sino la experiencia que os va a traer ese juego. ¿Eh? Porque eso es lo que va a hacer que recordéis ese juego. ¿Eh? Muchas veces te viene gente y te dice, ¡ay, el Resident 2, el mejor juego de la historia, no sé qué, no sé cuántos! Y dices, bueno, háblame del juego. Sí, porque yo me acuerdo cuando llegaba a casa del colegio, me cogía mi bocata de nocilla, me ponía a jugar con mi padre, ahí hasta las tantas, y no sé qué. Y dices, no me estás hablando del juego. Me estás contando tu vida, lo que te pasaba cuando jugabas al juego. Es que es eso lo que hace que un juego se te quede ahí para siempre, la vivencia. Pues este es un juego, yo qué sé, lo encontré en un viaje, no me esperaba encontrármelo y me lo llevé y me hizo mucha alegría. O me lo regaló alguien, o un amigo, lo que sea, tal. O sea, juntarlo siempre. O me lo encontré un día después de años buscándolo, yo no esperaba encontrarme eso y me llevó una alegría enorme. Eso, o sea, ya no ir a eBay y decir ¡pum! Me lo llevo y se acabó. Por eso de último recurso, en plan... Lo que mola es eso, y recordar luego cada anécdota con cada juego. Nosotros aquí cuando os enseñamos los juegos, no de todos, pero de la gran mayoría, podríamos contar una anécdota de cada uno, de cómo lo conseguimos o de lo que nos pasó para conocerlo o todo esto. Ese tipo de cosas. Lo que es la caza. Eso es lo bonito, como dices tú. Es que lo has puesto tú mejor que lo que podemos ponerlo nosotros. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. De Tragamuros. Dice, ¿eres de Cádiz, Arcos? Un saludo. Supongo que eso es para mí. Sí, soy de Cádiz, pero no soy de Arcos. Soy de otro pueblo que, bueno, está en el campo de Gibraltar. No voy a dar más datos porque no quiero que la gente luego me venga persiguiendo. Que hay gente muy mala en el mundo. Sí. Pero es un pueblecito muy pequeño, muy, 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 muy pequeño, en el campo de Gibraltar. Ya está. A ver, siguiente pregunta. Héctor Pector dice... ¿A qué os dedicáis en vuestra vida personal? Bueno, esa la respondimos. ¿Seguro? No, si está sí. Más arriba. Sí, ¿a qué nos dedicamos? Que tú dijiste lo tuyo y yo lo mío. Eso está respondido en el anterior vídeo. Pues lo de los juegos de la isla desierta, seguro que te ha respondido. Eso no. Entonces no es la misma pregunta. Dice. ¿Pero a qué nos dedicamos en la vida personal aparte? Yo leo el comentario. Dice, sí. ¿A qué os dedicáis en vuestra vida personal? Bueno, igual es una pregunta demasiado cotilla. Deja otra por si acaso. Si tuvierais que llevar un sistema y un juego a una isla sabiendo que será ese el único para el resto de vuestros días, ¿cuál sería? También la respuesta. ¿Seguro que esto está respondido? Sí. ¿Pero por la misma persona? No sé. No, yo creo que no. Yo creo que fueron dos preguntas separadas, pero también está respondido. Yo dije que a lo mejor me llevaría a Civilización porque es un gasta horas ese juego. Pues eso. Está respondido en el anterior. Pues está respondido en el anterior, aunque yo no me acuerdo, pero vale. Está respondido en el anterior. No te acuerdas ni de lo que... Dijiste que el Sonic 2... que te gustaba mucho, no sé qué, si llevarte Sonic 2 de Master que te gustaba mucho o algún juego que gastara muchas horas. Es verdad. Sí, eso tiene sentido que lo haya dicho yo, porque es lo que hubiera dicho yo, así que eso. Te olvidas las cosas. Bueno, siguiente pregunta. De Mariano Production, aquí amiguito Mariano, que no es el mismo Mariano de las Master System. Cuando hablamos de Mariano, normalmente es el de Master System, pero este es otro Mariano. Hay más Marianos en el mundo. Hay muchos Marianos en el mundo. Bueno, pregunta, dice, puesto que ya me recomendaste Dolphin Blue y fue la polla en vinagre, me fío de vuestras recomendaciones al 100%. Así que, ¿me podéis recomendar algún buen plataformas para PlayStation 1 estilo 40 Wings o Kingsley Adventure? Los más hidden que se os ocurran. Grandes vídeos, mejores personas. Seguís así. Postdata. Rascar, haz un vídeo del Chinorri Sinvergüenzas de Polyphony que me ha jodido el regalo de Navidad y nadie le lanza piedras, con todas las que se llevó el No Man's Sky. No os preocupéis, se refiere a Gran Turismo. No os preocupéis porque cuando vaya a salir Gran Turismo Sport o cuando salga, a ver si lo puedo pillar y hablamos ya del juego, ya hablaré. De todas formas tenemos ahí un vídeo de la saga Gran Turismo, por si quiere alguien verlo. Pero sí, sé que se refiere y que no se preocupe porque habla que hablar largo y tendido de Polyphony Digital y el señor Chinorris y todas estas cosas. Bueno, hablando de juegos de Play 1 así de plataformas obscure, a mí el primero que se me ocurre es el Mappe Monster Adventure, que no sé si es muy obscure, pero a mí desde luego es uno de los plataformas que más me ha gustado de la consola y bastante poco conocido por el hecho de ser de franquicia, no es un juego original, sino que está basado en los teleñecos, de los Muppets.
Ese es muy recomendable. Y no lo tenemos, por cierto. No, no lo tenemos. Deberíamos de tenerlo. A ver si lo encontramos. ¿Antes se te ocurre alguno más? Play 1, hombre, no sé si será, se considera muy oscuro, pero a mí el Buster, ese es el de Mega Drive. Estoy hablando del Postbone y Perdido en el Tiempo, el Lost in Time de PlayStation. Ese me encanta. No sé si es muy, será muy conocido. Aquí tiene el nombre traducido al español, Postbone y Perdido en el Tiempo. Si no es por ahí, será Lost in Time. Y me parece tremendo ese juego. Es un plataformas en 3D, pero se juega bien y muy sólido para la consola de la que es. Bastante entretenido. Ya digo, no sé si considera muy oscuro, pero ahí está. El Jumping Flash también mola un montón. Pero ese es más conocido. Sí, es más conocido. Es que Oscuro de Play 1, la verdad es que no controlo demasiado. Así que tampoco sé decirte. Además, ahora de Nintendo 64. Además, el Boss Bunny está doblado al castellano. Y todo. Y además con el doblaje de la serie, de los personajes de Warner de la época. Había uno que también salió en PC de los Looney Tunes que se llamaba Oveja Lobo o algo así. ¿Oveja y Lobo? Sí, Oveja y Lobo. Ese lo jugué en PC y me gustó mucho. Y sé que está en PlayStation también. Pues mira, puedes probarlo. Está bien. A ver, más preguntas. Dice... Hola, ¿qué utilizáis para grabar el audio de los vídeos? Es para no comprarlo. Gracias y saludos. Porque esto creo que ya te lo he explicado en un comentario específico a ti, pero te lo explico. La misma cámara. El sonido lo graba la misma cámara. Lo que dice es que a veces se oye mal, eso es culpa mía, porque en edición le suelo subir el audio al canal de audio, porque como estoy por detrás muchas veces no se me oye. Y yo, de por sí, en mi vida general, hablo flojito. Entonces, cuando estoy hablando, que no estoy hablando fuerte, sino que estoy a lo mejor un poco más pasota o lo que sea, no se me oye. Entonces, pues me subo el volumen para que se oiga. Y eso es lo que hace que muchas veces se peten los agudos de racar, porque ya de por sí en la vida normal ahí se le petan los agudos, pues si se le sube el audio, pues más todavía. Ese es el problema. Se acaba de meter conmigo aquí, quien no, sí, no quiere las cosas, distraídamente, sin eso. Me hace mucha gracia cuando viene alguien y te dice, me dice, cabréate que tiene voz de pito. Ay, Dios, ¿qué pasa? ¿Te provoca desahogo sexual o algo oír a alguien que tiene voz de pito cuando se cabrea? No sé, a lo mejor es algún tipo de cosa rara. Digo, yo, si a mí que me lo digan me da igual, si yo ya lo sé. Como si me dicen, tienes ojos en la cara. Yo, pues mira, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero las cosas como son. Hay gente, y no poca además, porque me lo han dicho mucha gente, sobre todo después del vídeo del Resident 7. Dice, es que se pone a aullar mi perro. Digo, animalito, pues bueno, no subas tanto el volumen porque lo asustas, pobrecico. Pero, sí, bueno, eso también puede ser un poco el tema del volumen. Que yo cuando estoy editando, lo pongo el volumen muy bajo. Porque edito en el trabajo y no puedo poner volumen alto porque se oye fuera. Entonces, yo muchas veces no oigo cosas que si tuviera un volumen medio, lo mismo si se oían. Y le subo el volumen para que se me oiga bien. Y a lo mejor lo estoy cagando con eso. Es probable. La cosa es que no tengo ni puñetera idea ni de edición de vídeo ni de nada. Por eso los vídeos son tan cutres. De todas formas, hay gente en YouTube que grita más, ¿eh? Y tiene la voz más de pito. Y tienen millones de suscriptores. No voy a dar nombres. Sí, pero no estamos para meternos con la gente. Contigo sí. Dios mío, esos vecinos, los vecinos de esa gente, no sé, deben vivir en mitad del campo, porque, madre mía. Bueno, siguiente pregunta. Ah, es que del tipo que he dicho el nombre, no he dicho el nombre, es Panzer97. Y responde otra pregunta, dice, hola Ash, ¿nunca te han dicho que tienes un gran atractivo? Pues ya te lo digo yo. Ponte gafas, hijo mío, ponte gafas. Agradezco que te resulta atractiva, pero de verdad, no me lo creo. No porque me estés mintiendo tú, es porque me veo todos los días en el espejo y sé lo que veo. Mis ojos no me engañan, ¿vale? Yo digo que no hay persona en el mundo que la menosprecie menos a ella que ella misma. Soy realista. Sé que no soy precisamente bueno, una sílfide ni Claudia Schiffer. Sé que soy un callo, pero me da igual. Porque nunca he pretendido ganar nada con mi físico. Yo cuando conocí a una persona siempre he intentado que si quiero que esa persona le guste, le guste por mí, no por algo que se puede echar a perder con el tiempo como es el físico o algo que se puede engañar, porque los maquillajitos y las cosas lo que hace es hacer algo que no eres tú realmente, porque luego cuando te levantas por la mañana te lo quitas cuando te vas a acostar y esa persona no es la misma que se ha estado pintando los ojitos, que lo oye, que no estoy en contra del maquillaje en general, del mundo del maquillaje, que tengo un montón de amigas que les encanta y no es eso, no me refiero a como arte o como que está guay, yo me refiero a la gente que no es que se pinte para ellos sentirse bien, sino que se pintan para los demás, que hay muchas tías que no conciben no maquillarse porque no les va a gustar a nadie. Y si, hija mía, si no le gustas a nadie porque no estás maquillada, es porque hay algo sucio dentro de ti. ¿Entiendes? Yo la prefiero no tienes que pintarse para hacer nada.
Y yo no lo hago, nunca en mi vida lo he hecho y no lo voy a hacer. Yo digo que la prefiero al natural. No sé, si es que no me has visto pintar. No, no, es imposible que me hayas visto pintar. Ni falta que hace, no te preocupes. Por eso. Que sí, que físicamente no me cuido, pero porque es una especie de reivindicación que tengo. No es que no lo haga porque sea floja o porque eso, sino porque no me da la puta gana. Porque no quiero engañar a nadie y no quiero ser algo que no soy. Porque cuando... ¡Qué basta eres! Que es así, es así. Cuando yo soy así, con mi flacideces, con mi grano, con mis pelos, bueno, los pelos me los quito, pero con como soy y punto. Si voy intentando, cuando conozco a alguien, hacer algo que no soy, realmente no estoy siendo yo. Entonces llegará un momento en el que esa persona me vea con mi otra cara. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues no. Así que ya está. He aprovechado una pregunta que no tenía mucho de eso. Le he dado aquí una lección de feminismo. No sé si considerarlo feminismo. Yoísmo y punto. Y ya está. Reivindicación. Siguiente pregunta. De Coconut. Digo. Dice. Hola, os dejo una pregunta. ¿Habéis jugado lo suficiente a algún Dark Souls? En caso afirmativo, ¿qué os parece su propuesta jugable y su forma peculiar de presentar la historia? No he jugado a Dark Souls. A mi hermano le gusta y algún amigo, pero... Yo no he jugado a Dark Souls. No. Jugué un poco una demo de Bloodborne y me gustó mucho. Pero que, ya está. Que no decimos más que esté malo o lo que sea, sino que nosotros no, pues no lo hemos jugado. Está. No se puede jugar a todos los juegos. Lo hemos dicho muchas veces, no se puede jugar a todos los juegos del mundo. Además, este encima lleva muchas horas. A lo mejor, pues no sé, podría haberse dado el caso, pero que no porque tengamos nada contra el juego. Simplemente pues porque no ha dado la... No ha coincidido. Ya te digo que probé la demo del Bloodborne y me gustó mucho. Y me pica. Y quizá algún día me lo juegue porque me gustó. Pero ya está. Es que no ha habido más oportunidad. Quizá en un futuro juegue y podamos hablar más de eso. Ya está. No hay más. ¿Cuántas preguntas llevas? Pues ni puñetera idea. Estamos llegando a la horita. ¿Seguro que vamos a una horita? Vamos llegando ya. A ver, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18. No llegamos a 30. Pues llevamos ya una hora casi. Son 30 preguntas. ¡Hala! De todas formas haremos más, no os preocupéis. Se van a quedar ahí. 30 preguntas, vamos por 18. Por lo menos vamos a redondear. Venga, 20. Sigue. Dice, Old Diddy Old School dice, del 1 al 10, ¿cuánto os gusta la saga Donkey Kong Country para Super Nintendo? Del 1 al 10, ¿cuánto os gusta la GameCube? Y por último, ¿cuál es vuestro personaje de videojuegos favorito? A ver, Donkey Kong Country, del 1 al 10, a mí me gusta un 15. ¿Solo? ¿Vale? Solo un 15. Bueno, un 20. Un 20. ¿Nada más? Desde el 1 al 10. Tampoco podemos pasarnos demasiado. No, si por eso lo digo, que es del 1 al 10. Le encanta. Me encantan los Donkey Kong Country, los amo con locura. Son maravillas, obras de arte. No puedo decir más, es rare en estado puro. Yo en mi caso es que el único que he tenido, que me vino con la Super Nintendo su día cuando la compré, era el 3. Ese es el que jugué en su día. Y el 1 y el 2 pues ya los he jugado un tiempo más recientes con ella. O sea, me gustan, pero no desde luego al nivel que ella. La cosa es que si me preguntas no puedo quedarme con uno. No puedo decirte cuál es mi favorito porque todos me encantan. Unos tienen unas cosas que me gustan más, otros tienen otras cosas que me gustan más. Pero no puedo decirte X es mi favorito. Porque no puedo elegir. ¿Y lo de GameCube? Ah, GameCube. Del 1 al 10, ¿cuánto os gusta la GameCube? 15. 15. 89. No te pases. Hala. Bueno. Chulo yo. No, en serio, me encanta. De hecho, ha ganado la encuesta. Por cierto. Sí, es verdad. Ya os avisamos que la encuesta última que hicimos la ganó GameCube, por fin. Pone tres o cuatro consolas de Sega seguidas. Por fin. Pues ya está aquí GameCube y será la próxima de la que hagamos vídeo. O sea que nosotros encantados. Y nos encanta a los dos. Yo creo que es una de nuestras consolas favoritas, ¿no? Sí, la verdad es que le tenemos mucho cariño a ambos a GameCube. Y nos gusta mucho, mucho, mucho. Ah, y la siguiente pregunta era... Y por último, ¿cuál es vuestro personaje de videojuegos favorito? Supongo que Sonic. Porque pues realmente dentro de la franquicia Sonic mi personaje favorito es Tails. Pero en general así, Sonic. Quizá por todo lo que me ha acompañado respecto a él, lo que gira en torno a él. Yo también, soy Sonic, pero... Y mira, llevo aquí a Mario que también me encanta, pero es que Sonic es, pues no sé, es Sonic. Y de segundo estaría Conker.
con que eres un puto amo. Pregunta. También de Ordi the Old School dice, ¿estas navidades qué consola de estas recomendaríais? ¿PS4? ¿PS4 Slim? ¿PS4 Pro? ¿O una Xbox One Slim? Yo la verdad es que recomendaría o una PS4 Slim o una Xbox One Slim. Depende de lo que queráis poder gastar también. Sí, es que depende. Porque si no, lo más barato es una Play 4 normal. Y además no tendrás a patadas. Seguro. Bueno, es que eso ya un poco depende de lo que te guste a ti o lo que no te guste. Yo estoy muy contenta con mi Xbox One. Y se la recomiendo a todo el mundo. Pero también es verdad que el catálogo general de PlayStation 4 es más rico. Hay más third party que la están apoyando. Y digamos, está un poquito más sana. También porque vende en España mucho más. Entonces es mucho más fácil todo referente a Play 4. Así que ambas están muy bien. Ambas son muy buenas opciones. Sobre Play 4, ¿cuál de ellas? Pues ya te digo, yo, en mi caso, recomiendo una Play 4 normal o una Slim. Porque las Play 4 normales y la Slim están ahora más baratas. Y realmente la mejora respecto a la PS4 Pro, pues es pequeña y en mi opinión no termina de compensar si no tienes una tele 4K o si no tienes intención de utilizar mucho la realidad virtual o si no quieres subir vídeos a YouTube a 1080, Full HD. Yo antes que comprar una PlayStation 4 Pro. El dinerito es más barata. Yo antes que comprar una PlayStation 4 Pro. Yo ya tengo la Play 4 normal, pero vamos, antes de comprar una Play 4 Pro, buscaría una Play 4 normal barata y con el resto me compraba también una One. Yo siempre lo digo, cuanto más diversidad, más sistemas tengáis, mejor. Si no, una Wii U, aprovechad ahora, aunque está cara, vale, sí, no ha bajado de precio, pero aprovechad porque se va y luego veréis para encontrar una. Pero bueno. Pues yo, si solo tengo que quedarme con una, diría eso, la Play 4 Slim o la Play 4 normal. Por el tema eso de mayor catálogo, más facilidad de encontrar cosas en España en general. Y que baja de precio, que está más baratita. Pero ya está. Cuidado, los juegos de One están muy baratos. Sí, los juegos de One son una de las grandes ventajas que tiene la consola. Es que son súper baratos. Por experiencia propia, ¿eh? Que siempre hay ofertas. Siempre. Que como aquí ha vendido menos, pues están siempre intentando darle salida. De segunda mano se suelen ver muy baratos, pero muy baratos de la mayoría, 10-15 euros. Sí, o sea, el mismo juego en Play 4 está a 40 y en One hasta 10 euros. Y merece la pena. Sí. Si queréis ir por lo barato, la One está. La One está muy bien. Y ya te digo que es un consolón, es una maravilla de consola. Yo estoy muy contenta con ella. Es mejorable en ciertas cosas, pero bueno. Pero como todas. A mí, por ejemplo, la interfaz de Play 4 no me gusta. Y el de One sí. Eso depende de cada uno. El mando, prefiero también el de One, me resulta mucho más cómodo. Nunca en la vida, nunca me ha gustado el DualShock. Me parece antinatural eso de estar con el pulgar para abajo así. Te sale artritis. Pero bueno, eso ya es algo personal mío. Comprendo que también habrá mucha gente que diga lo contrario, que estén acostumbrados a jugar con el DualShock. En el mando de 64 tienes el analógico bien abajo y no te molesta, ¿eh? Porque el mando de 64 se coge así. Ya, no tienes que, no estás así, coges el mando así. Realmente estás arriba, tú te agarras por el cuerno del medio. Todo el mundo me dice lo mismo, no, el mando 64 se agarra por el cuerno del medio. Y lo agarras con una posición de el direccional arriba y los botones al lado o incluso un poco más abajo. Que te cuesta mover el pulgar de sitio. No, es que me cueste colgar el pulgar de sitio. No, es que aquí tenemos un huesecito que está hecho para arriba y para el lado. No para ponértelo aquí, ¿entiendes? Eso es una dislocación y es malo. Que quien se haya acostumbrado, igual que los pianistas, se acostumbran a tocar piano y pueden estirarlo muchísimo sin que les duela. Bien. Pero la mayoría de la gente normal que no toca el piano, cuando intentas tocar una tecla que está en el quinto carajo, te duele un huevo. Pues lo mismo. Lo mismo. Yo no estoy acostumbrado a utilizar los DualShock porque siempre utilizo mandos de otras consolas. La PlayStation la juego, pero la he jugado menos que la Nintendo 64 en su día, que la GameCube en la generación de la 228, que te pierdes, o que actualmente la Xbox 360 y la Xbox One. Ya está, deja de hatear el mando de Sony. No hateo, es que es verdad, que te pierdes. Para los juegos entonces es la puta maravilla, eso sí. Tener la cruz hasta arriba y además que funcione de puta madre, para eso, estupendo el DualShock. No tan de puta madre la de Play 4, pero bueno. Bueno, pero que está arribita, está cómoda. A ver, pregunta de Mordregón, dice, hola. Mi primer contacto con los 32-bit fue en el campo de mi ciudad con el Pandemonium de Saturn y me fascinó. Tiempo después me regalaron la PlayStation y el primer juego propio que adquirí lógicamente fue el Pandemonium.
Mi pregunta es, ¿habéis jugado las dos versiones? Y de ser así, ¿cuál os gusta más? Saludos. Yo del Pandemonium lo único que recuerdo era un canal de televisión que pillaba por el satélite, se llamaba Game One, un canal francés, donde ponían un montón de vídeos de juegos, era un canal de videojuegos, y ponían muchos vídeos del Pandemonium, y me encantaba, era flipante. De ahí el Arlequín malvado ese saltando y tal, me flipaba, pero nunca lo jugó. Me quedo con las pinitas. Algún día lo haré, porque siempre me llamó mucho la atención. Yo también me acuerdo cuando salió en revistas, que se le dio mucho bombo, y me llamó la atención porque me recordaba a Nights, la estética y demás. Y bueno, al final no lo pude jugar en su época. En fechas recientes, pues lo hemos. Si lo vemos por ahí, barato lo que sea, pues a lo mejor lo pillamos. Pero es que no ha coincidido. Esas cosas que lo ves un día y dices, está barato, y dices, anda, Pandemonium. Y lo pillas, pero. De momento, pues no ha sonado la flauta. Pues eso. Siguiente pregunta, de Shirgo. Dice, Rakar, ¿qué saga te está decepcionando más con sus últimos movimientos? ¿Resident Evil, Gran Turismo u otra? Y lo mismo para Ash. ¿Alguna saga que te esté decepcionando últimamente? Tú vas a soltar ahí la tralla, ¿verdad? Todo esto es déjame a mí primero, que es menos. No voy a soltar mucha tralla porque no. Es el tema que ya hemos mascado mil veces. O sea, yo ahora mismo lo de Resident Evil, la verdad es que se me ha atravesado demasiado. Que ya no es solo el tema del cambio de 7, sino el Umbrella Corps este ahora también, que no sé a qué viene y quién ha probado eso en Capcom. Pero vamos, la verdad es que yo siempre lo he dicho, antes de, hasta hace no mucho, yo era un fan de Resident Evil súper feliz. Yo ya lo pude decir. De hecho, todavía sigo jugando a Resident Evil Revelations 2. Yo con el hasta estos estaba encantadísimo. Tú puedes dar fe. La de horas que les he metido. Y siempre y cogía, ponía uno de los antiguos, lo rejugaba. Sin ningún problema. Pero estos últimos meses es que es hostia tras hostia. Y que yo entiendo que a quien le pueda gustar y todo eso, yo ahí no me meto, ya lo he explicado mil veces, pero en mi caso, pum, 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 y no. Y bueno, Gran Turismo dice también, pero no, yo creo que no llega a ese nivel. Más que nada porque también estoy un poco advertido de lo que es el señor Yamauchi. Y bueno, lo que dentro de lo que cabe, a pesar de los problemas de polifonía digital, Gran Turismo 5 y el 6 me encantaron. De hecho, son los que más me gustan de la saga probablemente, a pesar de todos los problemas que han tenido por estos malhaceres de Polyphony. Pero bueno, Gran Turismo Sport, pues bueno, esperaré a que salga. Se ve un poco ojitranco, pero desde luego nada comparado con lo de Resident Evil. Veremos, a ver. Yo me quedo ahí la esperanza de que vengan tiempos mejores, sobre todo con ese remake del 2. Pero hasta ahora, pues, paz, paz, paz. No lo puedo decir. Cada día una nueva, ¿verdad? Sí, hijo, sí, sufres mucho. Demasiado. Pero bueno. Bueno, yo sobre mí, decepcionar no. Pero sí es verdad que hay algunas sagas que sus últimos juegos no me han gustado tanto o no me han llamado tanto. Eso, por ejemplo, me pasó con Star Fox Zero, por ejemplo. Star Fox Zero, lo que es el juego en sí, lo que se preveía, los trailers, tal, me flipaba. Me encantaba. Pero cuando lo jugué, lo que es el juego en sí es la puta maravilla, el mejor Star Fox de toda la historia. El problema, que se controla como el culo. El que las cosas que les han querido meter con calzador de Miyamoto, sus ideas innovadoras de ¡ay, con dos pantallitas! ¡Ay, con control de movimiento! Porque si no, no es guay, si no, no es Nintendo. Eso jodió el juego. Si hubiera sido un Star Fox tradicional, como es el resto del juego es un Star Fox tradicional, pues hubiera sido de putísima madre el mejor juego de la saga. Pero para mí es agridulce, y sobre todo más agridulce todavía, porque sé que va a ser el último Star Fox. Por lo menos mucho tiempo. Porque le ha ido fatal en crítica, le ha ido fatal en venta, y ya incluso se ha filtrado que Tecnocoei le presentó un pitch a Nintendo para hacer un Warrior con Star Fox, y Nintendo le dijo que, oye, con Star Fox no, que estamos dudando de la habilidad de la viabilidad de la marca. Y eso ya significa. Y me cabrea mucho. Por otro lado, los Sonic. Me decís, ah, bueno, ya va a rajar de los Sonic, qué mal los Sonic. No. A ver, te explico mi situación. Yo me gusta mucho Sonic. Me ha gustado mucho Sonic siempre. Me gusta mucho el estilo serio de los Sonic, de los Adventures.
estilo serio, que luego les metió palos, que sí con el Shadow of the Hedgehog, el 2006, muy malo juego, a que ve que mierda, Sonic tiene ese simpatiquito animalito gracioso y ya está. Vino Sonic al Dish. Para mí eso fue un palo, porque en un principio por lo menos fue, hemos pasado de una trama seria, de una jugabilidad adventure tal, a otra cosa súper edulcorada. No te pierdas mucho, que déjame. Te puede venir. Para ello fue un palo, pero bueno, Unleashed al final me ha terminado gustando mucho y le tengo mucho cariño. Después vinieron los Storybook Series, que me encantan. Ahí, perfecto. Los de Wii. Los de Wii. Y luego vino Sonic Colors. Sonic Colors es lo inverso a lo que a mí me gusta en un Sonic. Es súper colorido, súper alegre, súper jijijaja. Happy, happy. Happy, happy. Sonic parece que tiene retraso mental profundo. Y no. Eso para mí no. Que aunque el juego es lo peor que se podía hacer. Medianamente bien, a mí me pasa lo mismo que el juego. Hay gente que dice, bueno, lo juego y está bien. Pero sí, hay gente no que le gusta mucho Sonic Color y lo entiendo, porque hay gente que le gusta ese tipo de cosas. Me parece bien. Igual que a mí me gustan las partes oscuras en los Sonic, a gente que le parece que les bueno, llevaban años reivindicando que Sonic tenía que ser un animalito simpático que no hablase, feliz como los de Mega Drive. Una mierda, los de Mega Drive no eran así, pero bueno. Bueno, no te pierdas, que te pierdes. Ya, pero vale, eso. Tal. Ahí me decepcioné con la saga. Luego sacaron Sonic Generation, que bueno, estaba mejor. La verdad, ese sí me gustó más, porque lo que pasa es que como recoge cosas de toda la saga, pues bueno. Aunque sí, el tono general de la historia como que era un poquito sosa. Pero el juego en sí estaba bien. Luego sacaron Lost World, que cuando lo ves a primera dices, uy, qué guay, es como el Sonic Stream. Pero no, no me llenó, la verdad. Y luego sacaron Sonic Boom, que Sonic Boom es lo que a mí me gusta en un Sonic. Es oscuro, tiene un humor medianamente inteligente, no de estúpido retrasado como el Sonic Color. Y guay, me gusta. El problema es que le han pegado palizas de estos colores porque el juego salió a medio C. Pero a mí eso me da igual. Yo Sonic Color, el Rays of Lyric, el de Wii U, lo he disfrutado muchísimo. Es el juego de Sonic que me ha disfrutado en años. Y bueno, ahora estamos ahí a ver qué pasa con el Sonic Mania. El Sonic Mania, bien, me pinta bien. Y el Project 2017, que tengo el chocho haciendo palmas, básicamente. Gracias, gracias así. Tu sinceridad. Soy sincera, nada más de. Y tu efusividad comentando. Pues eso. Que a ver cuando salgan, lo mismo me decepciona. Pero lo que se ha visto en el trailer es fuego, destrucción, Sonic cabreado, haz de tu propio. Vale, vale, vale. Venga, siguiente. Que te vuelves loca. Dale. Ya llevamos más de una hora. Da igual, si son 30 preguntas. Dice, ahora, Dark Gamer dice: hola, pregunta para arrancar. ¿Te gusta el fútbol? Y si no es así, ¿sigues al menos a España en los mundiales o para ti? Creo que medio respondí ya en el anterior, pero vamos, lo digo rápido. Hubo una época que me gustó el fútbol, lo seguía más o menos, pero me acabé hartando. Hay demasiado, o sea, vale, sí, sé que te tienes que intentar quedar con lo bueno, pero hay demasiado odio y demasiado... Si ya me das con los juegos, tanto odio y tanta bilis y esas peleas absurdas, pues si el fútbol es... Por desgracia es en gran mayoría eso. Entonces yo me harté, por ejemplo, está siguiendo un equipo, ese equipo de repente lo gana todo, es la hostia, son los mejores, los putos amos, viva todo el mundo. Luego pierden tres partidos seguidos, el entrenador fuera, sois unos matados, sois unos sinvergüenzas, sois unos no sé qué. Yo esas cosas son las que no, me quemaban mucho. La gente peleándose por tú eres de este equipo, yo del otro. Acabé harto de todo eso. Entonces me limité al fútbol de selecciones. Dejé el de clubes y me limité al de selecciones, pero me volví a encontrar tres cuartas de lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo cuando después de ganar España los mundiales que ganó, pues de repente la España que había ganado varios mundiales, pues era ya el... Ya como perdió uno, pues ya era lo puto peor y había que matarlos a todos y esto, y mira, se acabó. O sea, lo siento, pero me apeo de esto. Y bueno, en materia de juegos, pues ya lo he dicho. En la época sobre todo de Master, Mega no tanto, pero en Saturn, PlayStation más bien, pues sí, jugué algunos. Sobre todo en aquella época en la que no seguía más. Pero hoy en día ya paso. Es que ya es un hastío, o sea, ya cuando veo algo de fútbol ya, por desgracia, me acabo demasiado cargado de todo ese tema. Y el problema es que la industria de los juegos cada vez se parece más a ese tema. Ese es el problema. A mí nunca me ha llamado el fútbol, el deporte en general, así que no tengo nada que decir. Me gusta muchísimo, infinitamente más, de hecho es el deporte que más sigo, la Fórmula 1. Aunque por desgracia ya no la echan en abierto y no la puedo seguir como me gustaría, pero lo mío es la Fórmula 1. A mí no me gusta el deporte en general. Me gustaba ver el sumo,
pero ya está. A ver, pregunta. Ah, no, esta ya la hemos respondido. Sí. Sí, nos preguntaban si íbamos a ir dice José Manuel Jaén Íñigo. Dice: Hola Racaria, soy Chema de Madrid. Dos cositas que os quería preguntar. Primero, si vais a estar en Parlavite, que se celebrará el próximo fin de semana en la Casa de la Juventud de Parla, porque es la mejor convención retro de la zona sur y así podría conoceros en persona. Yo nunca me la pierdo. Se estuvo intentando hasta el último momento Eso. y estuvimos a punto, pero imposible. Eso te lo respondí en comentario escrito porque sabía que el vídeo lo íbamos a grabar más tarde. Teníamos la intención de ir, íbamos a ir, pero en el último momento ocurrió una cosa personal y no pudimos. Desgraciadamente. La verdad es que me da mucha pena no haber ido después de, sobre todo, de que me contaras tú el tema de tu abuelita y tal. Me da mucho cosas, pero bueno, otra oportunidad habrá, que hay muchas ferias y muchos momentos en la vida. A ver, la siguiente pregunta. Quisiera saber qué opinión os merece la versión de del gran beat'em up de NES, Batman: The Revenge of the Joker, que salió para Genesis de la mano de Sunsoft. Muchas gracias y espero vuestras respuestas. Seguir así. A mí la música de ese juego me flipa. Es genial. Me encanta. Lo que es el juego en sí está guay. Me gusta, está chulo y es muy buen juego. No lo tenemos. No, no lo tenemos, pero lo he jugado en el emulador y me gusta mucho. Pues yo ni Pero eso. la música es flipante. Me encanta, me encanta. Yo ni eso. Me pica la curiosidad porque, al contrario que ella, que odia DC y no le gusta mucho Batman, pues a mí no me disgusta. Entonces, me pica la curiosidad, pero es un juego que lo he visto por ahí alguna vez y no lo he podido jugar. No es que lo odie, es que lo digo en coña. Lo que pasa es que me gusta mucho Marvel, pero lo de odiar a DC, coña, Eres tampoco una pasa nada. rebelita. Sí, Que hay Marvel cosas también me buenas. encanta, pero vamos. DC tiene cosas muy buenas también. Pero, ¿sabes? Por el rollito, igual que la guerra Sega Nintendo, de Nintendo, Seguero, de ese tipo de guerra. Pero es una broma, vamos, que realmente no odio DC, ni mucho menos. Ni a Batman, ni a Superman, ni a eso de eso. Flash me gusta mucho. Superhéroe que me gusta mucho. Pero bueno. Pues eso, tú sí lo has jugado. Yo sí lo he jugado. Yo no. Y me gusta bastante. A ver si lo encontramos por ahí algún día, ¿vale? Sí, a ver. Pero la verdad es que merece mucho la pena. Ya sea el de NES o el de Mega Drive. De Mega Drive creo que no salió aquí. ¿Puede ser? Yo creo que sí. No me El suena haberlo visto primero. por ahí. El primero de Sansu. Es Me que está el parece que sí. Batman normal, el Batman Returns, el Batman Forever y el Adventures of Batman y Robin, y no me El suena. Batman normal. El normal, es Sí. el El de Revenge of the Sansu. Joker. Sí. El normal, El el normal. primero. Batman, Batman. Bueno, Ese. pues mira, pues ese lo estamos buscando. Pues de los Batman que no tenemos de Mega Drive. Que bueno, el Adventures of Batman y Robin tampoco lo tenemos. Y yo creo que no lo vamos a tener nunca, ¿verdad? Desgraciadamente, porque mira que es un juegazo. Y me encanta. A no ser que un día nos tropecemos en una tienda de segunda mano o algo con él ahí a 5 euros, cosa que dudo, pero bueno. No. Que por cierto, lo puso, creo, no sé si fue Hobby Consolas. Creo que fue Hobby Consolas. Lo puso en una lista de los peores juegos de la historia de Batman. Y no. Dios mío. Dios mío, el que hizo ese artículo, que se lo va a mirar. Poner el Adventures of Batman y Robin de Mega Drive entre los peores juegos de la historia de Batman. Dios mío. De verdad, qué huevazos. Pero bueno. A mí me gusta mucho el Batman Returns de Master System, le tengo mucho cariño. Y el de Mega CD. Y el de Mega Y el de CD. Super. Bueno, sí. Batman en general. ¿Qué nos perdemos? Felices fiestas, Batman apesta. A ver, que no me meto con Batman, que eso es que lo dicen en la peli esta de Sí, Schwarzenegger. Me hace ya mucha está, si explica gracia. las bromas no tienen gracia. Sí, pero es que luego la gente se piensa que soy hater y no soy hater, es que me gustan las coletillas de las películas en general. Por eso cada vez que vamos al Kentucky Fried Chicken no paro de repetir lo del pollo Popeye en la polla. No es pollo Popeye, pero es de que es líder Nicky. Me gustan las coletillas de las Sí, películas. doy fe de que le encanta repetir la misma broma 10.000 veces hasta que te sangran los tímpanos. En la repetición está el humor. Hasta que no te hace sangrar el sentido del humor, no deja de repetirla. Pues eso. Siguiente pregunta, de David Vázquez. Dice: ¿Ash, de dónde eres o de dónde viene tu acento? Pues ya lo he dicho antes. Sí. Soy de un pueblecito del campo de Gibraltar, de la provincia de Cádiz. Mi acento pues viene de ahí. O es que si dices el acento de Cádiz, tú no hablas como Paspadilla, no. Porque es que hay que diferenciar que Cádiz, la provincia, es muy grande. Nadie habla como Paspadilla, por Dios. Hay gente en Cádiz capital que sí, pero no todo el mundo. El acento de Cádiz capital, de los gaditas, es muy distinto al del resto de la provincia de Cádiz. Y yo soy de la provincia de Cádiz, pero no soy de Cádiz capital, aunque estuve viviendo un tiempo allí. Así que mi acento es, pues, de mi zona. El logopeda de Paz Padilla debería estar en prisión por crímenes contra la humanidad. Siguiente. Ahí está. De Rain R dice: pregunta para Rakar.
¿No utilizas gafas? Pregunto porque siendo un veterano de los videojuegos supongo que el tiempo ha hecho estragos en tu vista. Pregunta para Ash. ¿No miras sin tus gafas? Yo no veo un puto carajo ni con las gafas puestas. Pero ya de siempre. De siempre. A mí me pusieron gafas a los 6 años porque me ponía así de la tele para jugar a Master System. Y sigue viendo exactamente igual. Y sigo viendo igual. Es que si me quitas las gafas, más allá de aquí, no veo. Y yo igual. No veo nada, veo un borrón de colores. Porque tengo miopía y antismatismo. Entonces ya no solo es que no vea de lejos, que esto para mí es lejos. Eso es que el antismatismo hace que se difuminen las formas y lo que veo son borrones de colores. Eso de que jugar a la consola quema la vista es mentira. No, mira, ya, yo nací con la vista quemada. Y estaría ciega si fuera verdad ahora mismo. Sí. Pero vamos, que yo, por ejemplo, hombre, podría llevarlas. Podría llevarlas, sí. Sobre todo para lejos. Te vendría bien. Mira, pero de cerca veo bien. Pero es que no me compensa. Ya se llevado, las llevé un tiempo de pequeño y es que no me apaño. No me gusta llevar cosas encima. No sé, me resulta molesto. Me acaba siendo resultando contraproducente. Digo, sí, veo un poco mejor, pero no me merece la pena. Para el coñazo. Yo no me concibo sin gafas. De hecho, estuve un tiempo usando lentillas y las dejé de usar. No porque no me apañara con ellas y tal, que también es un coñazo. Pero más que por eso es porque me miraba al espejo y eso no era yo. Yo soy yo con mis gafas. Yo me reconozco por mis gafas. Y no me veo a mí misma sin ellas. Yo necesito mis gafas, moriré con gafas. No me pienso operar la vista. Soy así, punto. Las gafas es parte de mí. Alguna vez incluso me he duchado con ellas porque no me he dado cuenta de que me las tenías puestas. Y te has acostado con ellas. Y me he acostado con ellas y cosas así. Y bueno. Siguiente pregunta. De Julián. Juan Julián Moya dice. ¿Cuál es lo máximo que habéis pagado por un juego o consola? ¿Tenéis presupuesto para gastar al mes? Creo que lo respondimos esa. No lo sé. La de cuánto es lo máximo que habíamos pagado. ¿Sois de los que os ponéis como locos cuando no avanzáis en un juego? Me hace gracia cuando tu chico te tiene que parar porque te enrollas. Aunque lo que intentes es explicarlo todo bien. Hay respuestas que llevan su tiempo. Os descubrí hace poco y la verdad es que me alegráis cuando os veo. Seguid así, chicos. Gracias. El problema es que si la dejara siempre, si no le dijera nada de que enróllate lo que sea, pues un vídeo que normalmente de hora y media duraría 5. Pero hay que explicar las cosas bien. Le gusta mucho perderse en vericuetos. Hay que explicar las cosas bien. Y bueno, aquí porque por dentro de lo que cabe el límite de tiempo no tenemos, pero cuando hacemos otras cosas como la radio o el podcast de Paradise y demás, pues que vamos limitado de tiempo, pues hay que intentar cortar porque es que si no se hace ya el programa ya sola. Que me gusta la cámara y el micro. Demasiado. ¿Qué era la otra pregunta? Sí, lo de cuál es lo más como que habéis pagado por un juego o consola. Pues no sé. Consola, pues a lo mejor alguna nueva. Sí. Por las retro no procuramos no pagar nunca demasiado. Y juegos, pues no sé. Siempre procuramos no pagar más de lo que vale un juego nuevo. Quizá tú con el Conker de 64 que te volviste un poco loca. Quizá, creo que fueron 120. No, espérate, lo más que he pagado yo con un juego fue el Sonic Generation edición coleccionista, fueron 130 pavos. Pero era nuevo. Era nuevo, pero era la edición coleccionista. Eso es lo más que he pagado en un juego. No sé, retros yo creo que no he pagado nunca más de lo que vale un juego nuevo de hoy en día. O sea, siempre he procurado, la mayoría siempre por debajo de 30 euros. A no ser que sea un caso muy excepcional y 60, 70 como mucho. O sea, no más de lo que vale un juego nuevo de hoy en día. Por ejemplo, Resident Evil 64, pues se ha conseguido a trozos y sumando, pues sí, sobrepasa eso, pero siempre vamos por lo barato. Y en modernos, pues hombre, yo no tengo, no he comprado, no soy muy de colecciones coleccionistas, de estas caras de... De hecho, no me interesan demasiado. Así que no solemos gastar más de lo que vale el juego, no, hombre. La pregunta siguiente era, ¿tenéis presupuesto para gastar al mes? No, la verdad es que no. Y ahora menos. Pero bueno. Por eso siempre estamos siempre en la ruina. Sí. No, es según lo que haya, pues a lo mejor algún mes no compras nada o de repente pues vas a una feria retro y te dejas ahí un dinero. Pero según. La verdad es que no tenemos un presupuesto. Lo que salga. Que normalmente es más de lo que me gustaría, pero bueno. Eso da todo el mundo. Sí. Todo el mundo paga más de lo que le gustaría pagar por todo. Sí. Bueno, la otra pregunta es, ¿sois de los que os ponéis como locos cuando no avanzáis en un juego? Yo suelo ser bastante paciente, la verdad es que... Bueno. Como mucho, lo peor que hago es...
y tirar el mando así. Casi te da un infarto con el jefe final de las Lys, ¿eh? Ya, me pongo nerviosa, pero no grito, no hago nada. Digo, agarro un mando de fuerza y ya está. Y me duele el pecho luego. Pero no suele pasarme, no es algo muy habitual. Yo sí, cuando se pone un juego tonto me cago en toda su vitalidad y existencia porque se pone tonto. Se pone muy tonto. Además, ella da fe que soy un imán de bugs y de cosas raras en los juegos. Me pasan cosas muy raras cuando juego. Pero ella puede dar fe. Y claro, cuando pasa una de esas cosas, pues me cago en el universo y esas cosas. Pero vamos, todo bien. Sí, bueno, los vecinos no dirán lo mismo. De Fernando L.R. Amispez, dice, esta es de Mestiche, pero preguntaré igual, ¿son pareja ustedes? Y otra, ¿cómo auguran ustedes el futuro de Nintendo? Sí, somos pareja. Esa ya la hemos dicho muchas veces, pero bueno, sí, somos pareja. La otra es, ¿cómo auguran ustedes el futuro de Nintendo? Pues bueno, yo creo que Switch puede salir bien. La verdad es que conforme vaya avanzando más la información y tal, yo creo que Nintendo ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que podía hacer, Marvin. Sí. Ahora, que el público reaccione o no, pues espero que sí. El hecho de que sea más portátil que sobremesa, que es el mercado fuerte de Nintendo, le puede ayudar mucho. Que ojo, con Wii también hicieron lo que podían hacer y mira cómo le salió. Una maravilla. O sea que no porque haya sido lo que podían hacer y lo que querían hacer o debían, pues que significa que no vayan a tener éxito. Yo, ahora mismo Nintendo está en un momento importante en su historia, que o le sale muy bien y resucita otra vez, porque ya ha resucitado muchas veces, Nintendo se ha salvado estando el agua al cuello, así de veces, o es la definitiva y empieza se va a tomar por saco. Sí, porque no creo que esta vaya a ser la última consola de Nintendo. Si cuando digo que se vaya a tomar por saco no significa que Switch vaya a ser su última consola, probablemente veamos una o dos más, pero en plan de cleaning ya. Bueno, yo voy a decirte, como no tenga éxito la Switch, se acabó. Pero el móvil le está yendo bastante bien. Lo que no ganen con Switch lo ganan con él. Bueno, eso de bien, le están yendo bien a todas, entre comillas, pero tú sabes cómo es el mercado de móviles, así que no os fiéis nunca porque diga una compañía, ¡ay, un juego tiene 200 millones de descargas! ¡Qué guay! Estarán forrados en dinero, ¿no? No. Pero vemos que en este caso, en el caso, por ejemplo, del Super Mario Run, ya hay que pues, tienen una cosa en la que tú puedas algo así como reservarlo, y es un juego de pago, no es un juego gratis, si mal no recuerdo. Y hay mogollón de gente que ya lo tiene reservado, pero miles y millones de personas. Así que de ahí van a sacar un pastón. Y lo que se estén llevando del Pokémon GO, que vale que no es 100% de ello, pero se estarán llevando una parte, pues también, está bien. Se están sacando dinerito. A ver, de Chile Zama dice, he notado que la blanquita de Sega, Dreamcast, no le hacéis mucho caso respecto a otras consolas de Sega. Bueno, y no sé si has comprado alguna cosilla más de Dreamcast, así que molaría que nos lo mostraras. Saludos. Pero es que esto es lo mismo que en el vídeo anterior, es que solo habláis de Sega y no habláis de Nintendo. Nosotros hablamos de la consola de la que sale la encuesta, simple y llanamente. Ya tocará Dreamcast en su día, no os preocupéis. A mí la queremos mucho, ¿eh? Pero muchísimo, y vamos, o sea, no os preocupéis que ya se hablará de Dreamcast. De todas formas, al margen de las encuestas, porque ya digo que la encuesta la hacéis vosotros, ¿eh? Si nosotros ponemos Dreamcast y vosotros la elegís, se habla de Dreamcast. Pero al margen de encuestas, también procuramos hablar de cosas de las que se hable menos. Es decir, por ejemplo, preferimos hablar de Mega CD, hablar de Dreamcast, porque de Dreamcast vais a tener a 10.000 personas por ahí echándole flores y otros 10.000 riéndose de ella. Entonces, pues, esas cosas. Siempre procuramos ir más por lo raro, pero vamos, que no os preocupéis que le tocará Dreamcast. Claro. De hecho, tenemos ahí el vídeo de colección de Dreamcast en el canal también. Ahí lo puedes poner en la descripción si quieres. Y luego los de estos patrocinados lo pongo donde vea. Si no, pues lo buscáis en el canal que está. Siguiente pregunta. De Shigobermod dice, ¿para vosotros la Navidad supone un buen recuerdo sobre vuestra juventud en cuanto a que os regalaran algún juego que acabó siendo vuestro favorito o el que más deseabais? ¿Cuál fue vuestro mejor recuerdo? Yo la Navidad la odio mucho. En general. Porque me trae recuerdos muy tristes. Por circunstancias personales, pasaron cosas en mi vida, en Navidades, que me han amargado la Navidad para toda la vida. Así que no tengo buenos recuerdos de la Navidad. Sobre juegos en concreto, pues mira, en unos Reyes me regalaron la Nintendo 64. Y con eso, yo creo que es el recuerdo navideño más feliz que tengo en mi vida. Nintendo 64, con el Star Fox 64, el Diddy Kong Racing y el Wave Race.
Eso. Yo mi Master System cayó en unas navidades. Entonces, fue mi primera consola propia mía. No tuve que ir por ahí buscando. Entonces yo creo que con eso basta y sobra. Pues eso. Eso lo he dicho. Mi propio mejor recuerdo de Navidad. Dice, lanzo una pregunta también de Silverman. Dice, ¿habéis barajado alguna vez hacer algún directo jugando a juegos retro mientras los usuarios os preguntan cosas en el momento? Bueno, la verdad es que el tema de los directos yo lo llevo un poco regular. Porque mi ordenador va a pedales. El suyo también. Y para hacer un directo en condiciones, pues te hace falta tener una buena conexión, un buen ordenador. El mío va a pedales, pero con un pedal solo y roto. Sí. Entonces lo veo un poco complicado. A veces hago algunos directos con la Xbox One directamente por el que tiene el tema de streaming en Twitch y tal. Pero tampoco me salen bien. Pues no, la verdad es que no sé muy bien por qué, pero no salen bien. Además de que no sé cómo hacer para que el audio nos coja los dos. Porque en el Twitch con la Xbox One le pincha el headset directamente al mando y te coge a mí. Pero para que le cogiera a él, no sé si tendría que se me pegárseme aquí o yo qué sé, una cosa un poco rara. Así que no. Además, en general, como que no nos tira demasiado lo de hacer gameplay. Porque, sí. No. Además, tampoco es que seamos tan buenos jugando, no sé. Nos gustan los juegos, jugamos, pero no soy súper habilidosa. Entonces, pues, ¿cuántas van? Creo que merezca la pena verme jugando. ¿Cuántas van? No sé. Pues ve contando porque llevamos ya un montón de tiempo. Vamos a echar alguna más, hombre. A ver. Venga, tres más. Venga. ¿Te parece bien? Sí. Ya hacemos la hora y media, más o menos. Pues o que quizá lo hagamos en algún momento, puede. Pero no esperéis mucho gameplay, ni muchos directos, ni nada de eso, porque no... No. La verdad. Otra pregunta. De 16bit Mega Drive, dice... Hola, Racarias. Quería preguntaros una cosilla. ¿Cuál es el último juego de Mega Drive que se comercializó Sega en Europa? Quiero decir que no sean actuales como Piel Solar o Mami, etc. Pues fue un FIFA. El último, creo que fue el FIFA 98 o 97, FIFA, no recuerdo. Los FIFA ya sabéis, bueno, y los Instar, pero entonces no había Instar. Son los que cierran catálogos. Pues eso fue el, no recuerdo si el 98 o el 97. Creo que el 98, ¿no? Creo que llegó hasta el 98. Sí, ¿sí? Creo que fue el 98, el último en Europa. El último en general en todos los mercados fue el Frogger. Que salió en América. Salió también en ese año, en el 97. 97. Sí, que en cuanto a FIFA 98 salió en el 97. Uh-huh. Efectivamente. Pero aquí fue FIFA, aquí no llegó el Frogger. Bueno, luego habrá alguno que haya publicado Tectoy después, pero... Pero no estamos hablando de eso. Hablamos de juegos de catálogo normal. Que Tectoy no entra dentro de cosas tipo Pier Solar. Pero yo creo que para entonces tampoco había programado Tectoy. Que Tectoy le pegaba más a Master System. ¿Que en 3D? Yo creo que no, que el Duke Nukem 3D es anterior. Podría ser. Creo que es anterior. Vamos, aquí desde luego fue ese. Bueno. Pregunta de Dailo Suárez. Dice, hola Rakan y Ashley, tres preguntas. ¿Qué opinión tenéis acerca de toda la gente que derrocha desprecio sobre Sony y su franquicia en general? Pues mala, pues, obviamente. Pues yo es que lo digo, realmente te tienes que aburrir mucho en tu vida diaria para meterte en internet a lanzar mierda a un personaje de juegos. Y es que en la mayoría de los casos es gente a la que no le interesa Sony. No le interesan los juegos, no le interesa la franquicia. Se aburren, se meten a hacer la gracieta, y como es el hazme reír, hay que reírse de ese. Igual que se ríen en el colegio del que lleva gafas o del que no sé qué. Pues hay que reírse de Sony porque es una mierda y hay que hacer la gracieta. Y muchas de las cosas que pasan son esas. Pues eso. A mí es que la verdad me da... No sé, me parece... Me parece absurdo. A mí me parece triste. Que y con es... Sonic y con todo, ¿eh? Sí, con lo que sea. Me parece triste que antes de ponerte a disfrutar con algo que te gusta, te pares a denostar algo que... Bueno, y si no te gusta... Que está totalmente a tu libre derecho. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo en algo que no te gusta? A mí no me gusta, yo qué sé, llámale la franquicia no sé qué, no voy a perder el tiempo hablando de ella. Pues mira, pues no me interesa. Porque claro, yo lanzándole mierda... Algo que no me interesa a mí. ¿Por qué voy a...? ¿Qué gano yo? En todo caso, pierdo mi tiempo. ¿A quién le importa lo que yo diga sobre algo que no me interesa y de lo que no tengo ni pajolera idea? Pues eso. Pues no, pues aquí, como hay que hacer gracieta, y chiste, y meme, y reírse, porque eso da muchas visitas, y muchas reproducciones, y muchas cosas, pues como está ahí el Sonic, del que todo el mundo se ríe, pues hay que meterse con él, porque es gracioso.
Entonces, yo cuando ya me veo a alguien lanzando mierda en estos estilos, ya sé lo que pretende. O sea, lo que está haciendo es simplemente llamar la atención para que le hagan caso. Y le crían las gracias y le den visitas y cosas de esas. Entonces, me parece bastante lamentable. Y luego está la opinión generalizada, que es lo que suele pasar en revistas, webs y tal. Pero bueno, eso ya es objetivamente luego cada uno con que su eso, gusto. No, no me refiero a eso. Me refiero a la entradilla de todas las noticias de Sonic. Sonic no está pasando por su mejor momento siempre. Pero siempre, es lo que digo, siempre. Que siempre están buscando la polémica. A lo mejor esa persona no le tiene una inquina personal a Sonic ni nada, pero como es el hecho... Pero es por lo que estoy diciendo. Pero saben ese que... hecho, en general, que nadie se realmente se para a plantearse si eso es real o no. Simplemente... El hecho, Sonic está mal, porque Sonic siempre está mal. Pero, ¿sabes? Igual que dice, pero eso lo hacen. Yo qué sé, pues entonces lo ponen. Eso y lo eso hacen. Lo que hace es que la gente que no está muy entrado lo vea y ya directamente dé por hecho que es que Sonic está mal. No. Porque lo dice X-Wes que es fiable. Eso te lo hacen tal, para bla, generar bla, polémica, bla, bla. Para generar polémica y atraer gente y traer visitas. Yo creo que no es consciente, siquiera. No yo lo hacen no, por no, eso. Muchas veces sí lo es. Algunas, muchas veces sí lo es no. Y te lo garantizo de primera mano. Lo que se busca es eso, que la gente se mate en los comentarios y diga este idiota que dice, pero que se inventas y tal. Y de hecho muchas veces pues meten patonazos ya no solo porque, también otras veces porque no tienen ni puta idea de lo que están hablando, pero otras veces es para pinchar. Ya venga la gente y dice, pero tú qué dices, ese juego no salió nunca o qué estás hablando, no sé qué. Simplemente para pinchar, pero con lo mismo con Sonic y con muchas otras cosas, ¿eh? Tener cuidado por ahí cuando veáis estas cosas, porque os están pescando. Cada vez que entráis allí a cliquear, ya sea decir que estáis de acuerdo o en desacuerdo, visita, reproducción, y vosotros sabréis lo que hacéis. Si queréis que os conduzcan como borregos o queréis jugar a vosotros mismos las cosas y decidir por vosotros mismos si os gustan o no, o si es bueno o malo. Pues eso, esa era una pregunta. La segunda, ¿creéis que Sega tomó un buen rumbo al volver a la era clásica? Yo creo que sí. Porque, guste o no, lo que es verdad es que la crítica lo que pide es eso. Así que, por lo menos de cara a la crítica, está bien que pongan algún juego de Sonic clásico como más. O sea, no solo Sonic clásico, sino que hagan un juego de Sonic clásico, uno moderno, como están haciendo ahora y ya está. Con esto terminamos, que yo creo que ya llevas ya más. Pero no, todavía pero no bueno, termina la última sí, pregunta. Pero vamos a responder a esta y ya pasamos a la siguiente. ¡Hala, expláyate! Aprovecha. Pues eso. Que sí, que creo que es buena idea, porque primero hay una parte de la gente que a lo mejor no ha seguido la franquicia de Sonic, pero jugaba a los Sonic clásicos. Y al volver a ver a otro Sonic clásico, pues se acerca a la franquicia, cosa que está bien. También eso, la crítica en general de videojuegos, que tiene esa mentalidad cerrada de solo Sonic clásico es bueno, y a ver a Sonic clásicos, pues ya van predispuestos a que el juego les sepa bien. Que a lo mejor si no fuesen tan cerrados de mente, les sabía bien los demás también. Pero así van con esa idea. Y segundo, porque como una línea alternativa no es algo malo, en absoluto. Son juegos buenos. ¿Por qué no? Yo lo veo bien, la verdad. No le veo nada negativo a que haya una línea clásica. Lo que no me gusta es que la línea clásica termine comiéndoselo todo. Como están haciendo ahora, que te están metiendo a Sonic Clásico hasta en la sopa. Sonic Clásico no debería estar en Sonic 2017. Pero, ahí está. Sonic, la ventaja que tiene, como pocas franquicias pueden decir lo mismo, es que es muy versátil. Entonces, eso por ejemplo pasa por ejemplo con Mario o con cosas así, y es que puedes hacer lo que quieras con ellos realmente, o sea, como sacan muchos juegos de ellos, pues se pueden permitir el lujo de probar cosas nuevas, de tener líneas distintas. Solo hay que ver a Mario. Mario tiene sus juegos principales, luego tiene los Mario Kart, los Mario Tennis, los Paper Mario, tiene 10.000 líneas de los New Mario en 2D, los claro, Mario en 3D... Exactamente. Y eso está bien para el personaje, cada uno que juegue a los Marios que le gusten, y se acabó. Y esto con Sonic se puede hacer y es lo que se debería hacer. ¿Eh? Y esto hay que entenderlo, pues que puedes tener el Sonic clásico, el moderno, el de Boom. Si en otro juego Sonic lleva una espada, como en el paso en el Black Knight, pues no pasa nada, porque es una serie alternativa, un storybook. Eso es lo que hay que entender. Pero el problema con Sonic es que se tiende a atacar todo lo que no sea lo que la gente entiende como suyo. Y con esto digo que a Sonic clásico también se le ataca. ¿Eh? También hay mucha gente que dice, ¡buah, ya han vuelto a meternos al clásico aquí con calzador! Porque gente de la época moderna, que el Sonic clásico no le dice absolutamente nada, y atacan. Y luego cuando es a otro, pues le ataca a otro. Y cuando es el de Boom, pues los de Boom lo defienden y los otros le atacan.
Y eso es algo que yo con Sonic es algo que nunca he entendido, porque Sonic da esa versatilidad y es algo que queda agradecer, porque ya digo que muy pocas franquicias, muy pocas sagas pueden presumir de ello. Y el Sonic, en vez de agradecerlo, porque dices, mira, a mí este juego no me gusta, vale, pues no lo compres, habrá mucha gente que lo compre, eso es dinero para Sega, te sacarán más juegos, a ti por H por B te va a beneficiar, aunque tú no lo compres ni lo juegues. Pero no, con Sonic se tiene esa manía de que cada vez que se hace algo distinto con Sonic, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum. No, por ejemplo, como con otras sagas que no tienen esa versatilidad para hacer spin-offs o cosas así. Por ejemplo, pasa con Resident Evil. Pues mira, con el 7, si hubieran iniciado una nueva línea, en vez de llamarlo 7, hubieran hecho una nueva subsaga, como hicieron con los Revelations o cosas así, se podría haber hecho. Pero no se ha hecho porque no da tanta libertad de apertura y se mezcla con el 7 y ahora tenemos un problema. Podrían, por ejemplo, sacar Resident Clásicos con cámaras fijas, para gente a la que solo le gustan esos. Podían seguir sacando modernos, como el 4, el 5 y el 6. Podían sacar el 7 como otra línea aparte, o sea, hacer diversificar la serie. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, como digo, no todas las franquicias se pueden permitir eso, porque no pueden sacar tantos juegos, porque la compañía no da abasto, y tenemos estos problemas que tenemos, que es lo que pasa con Resident Evil. Con Sonic sí se puede permitir, igual que se puede permitir con Mario. Y habría que agradecerlo más en vez de quejarse por todo y lanzar mierda por todo cada vez que te meten al clásico aquí o al moderno allí, o hay que ver el de las vendas, o es que ahora tiene los brazos azules. Y cosas así. Sí, eso. Como lo ha dicho él, básicamente. Y la última pregunta dice: ¿cómo creéis que será el nuevo personaje del Proyecto 2017? Eso ya lo he dicho antes. Yo tengo mi duda de que vaya a haber un nuevo personaje. Pero muchas. Más que nada porque la fuente de donde vino esa información era un artículo mal traducido con Google Traductor. No, pero bueno, es posible que haya. Que haya, que pues yo, que sí lo hay, que estaba bien traducido y realmente lo hay. Pues no tengo ni idea, la verdad. Supongo que será otro erizo, para seguir la tradición. Pero no lo sé. No tengo ni idea, la verdad, puede ser cualquier cosa. Quizá con nuevos personajes se pueden estar refiriendo a Styx. Lo digo porque cuando estaban aquellos rumores del Sonic Adventure 3 y el Sonic Clásico y tal, se decía que en el Sonic Adventure 3 iba a estar Styx. Podría ser. Pero tampoco realmente un nuevo personaje. Hay que tener en cuenta que Styx ha gustado mucho. En general, al margen de Sonic Boom, es un personaje que ha gustado muchísimo. Incluso hay gente que no le gusta Sonic Boom, pero le gusta Styx. Y a Sonic Team le ha gustado Styx. Sí, lo han metido en sitio. Y lo han adaptado, lo han acabado adoptando como personaje de la serie. Y yo me alegro porque me encanta el personaje. Y en los Mario y Sonic, por ejemplo, lo han metido. O sea, ya se está viendo a Styx fuera de Sonic Boom. O sea que podría ser. Oye, si es una aventura 3, pues mira, podría ser Styx uno de los personajes. Perfectamente, además. Podría ser. Pero vamos, que ni idea. Bueno. Puede ser cualquier cosa. A mí personalmente me gustaría alguno con un diseño chulo. Como fue Jet en su día. Me encanta el diseño que tiene. Una cosa así. Pero es que puede ser cualquier cosa. Bueno, pues ya vamos terminando, ¿no? Sí. Llevamos ya casi 2 horas. Pues sí. Ya seguiremos en el siguiente. Venga, ya seguimos en el siguiente, que ya no sé si son 2, 3, 4, no sé cuántos van ahí ya. La Donde verdad. vayan, y si no, pues iremos sacando más. Lo dicho, si queréis seguir haciendo preguntas, ya que vamos a seguir haciendo, pues dejáis vuestras preguntas en los comentarios, no de este vídeo, sino en el vídeo de las preguntas, que lo pondré ahora al final, en el casillerito de si te gusta, mira este otro vídeo y tal. Ahí. Pues ahí lo pondré. Y además en la tarjetita esta de aquí seguramente también. Así que ahí lo veis y dejáis vuestras preguntas, lo que sea, y ya está. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, la próxima semana ya haremos alguna otra cosita. Quizá el vídeo de GameCube ya, ¿no? Ya que ganó la encuesta. Sí. Por ejemplo, el vídeo de GameCube. Y ya está, no, nos vemos en los siguientes vídeos y esas cosas. Si te gusta, dale al like. Lo dicen todos los youtubers y yo creía que no servía para nada, pero hace poco me explicaron que sí que sirve. Para que la gente le salga más. Así que dale al like. Sí, que es manita arriba y esas cosas. Que el marketing es el marketing. Al final sí que sirve para algo. Sí, A mí mira. me da igual, yo no voy a pedir ni que os suscribáis ni que os... porque el canal es suyo. Hacedle caso a ella si queréis. A mí. Yo es que quiero hacer experimento social. Porque ya que trabajo en cosas relacionadas con marketing, pues utilizo un poco el canal como conejillo de India. Y quiero probar si eso realmente funciona, si no funciona, ese tipo de cosas, para luego aplicarlo en las cosas de la compañía cuando las tenga que aplicar. Así que dadle al like, que quiero comprobar si realmente funciona, le sale a más gente y tiene más visitas. Y si lo hacéis en todo, mejor, porque eso es bueno que nos vea más gente, ¿no? Si os gusta, es que os gusta. Si no os gusta, pues no hagáis nada. Vamos. Esa es otra cosa. Nosotros ya digo que nos da igual el tema suscriptores y demás, pero si queréis que se hagan más vídeos así,
ya no solo por nosotros, sino por otras personas. Si difundís este, llega más gente, la gente pasa a demandar más este tipo de vídeos. En vez de, que me decís mucho, es que nadie hace vídeos ya como los vuestros, todos son subiéndose a la lámpara y pegando gritos y demás. Bueno, pues si lo que queréis es eso, no solo veáis, sino también aprovechad a divulgarlos. Ya digo, este o vídeos similares de otros o lo que queráis. Eso a nosotros nos da igual, pero hacedlo porque así enseñáis a otras personas que hay otra forma de ver cosas en YouTube que no sea ahí un orangután en celo. Pues eso, ya está. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima.